buenos días. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario. Con el primer punto del orden del día, sesión pública, aprobación de los borradores de las actas de fecha del 13 del 5, extraordinario urgente, 3 del 6, 7 del 7, extraordinario urgente, 14 del 7, extraordinario urgente, 3 del 8, 26 del 8 y 22 de septiembre. ¿Algo que añadir, don Artemi? Don Michael. Buenos días, nada que objetar. ¿Algo que añadir, el portavoz de SIUCA? Nada. Vale, continuamos con el siguiente punto. Expediente 2274/2022, propuesta para inadmitir las alegaciones y aprobar definitivamente la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, inadmitir las alegaciones formuladas por los interesados que se relacionan en el antecedente de hecho tercero, por los motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Tercero, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas del litoral de Mogán. Muy bien, don Artemi. Sí, buenos días. Desde el PSOE de Mogán, ya en el pleno en el que se aprobó inicialmente esta ordenanza, apuntábamos una serie de posibles deficiencias que encontrábamos. Principalmente, que recuerdo a los que nos oyen, que se trataban en relación a la navegación de las embarcaciones en las zonas próximas a la costa y también la posibilidad de la tenencia de artilugios de pesca submarina, en este caso los fusiles de pesca submarina, en las playas de nuestro municipio. Analizado el expediente, analizada la ordenanza, en el periodo de presentación de alegaciones hemos optado por no presentarla porque consideramos que básicamente la ordenanza no puede asumir o no se van a asumir las competencias que no son del ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento en sus competencias no puede restringir la navegación si las playas no están debidamente señalizadas y delimitadas. El ayuntamiento no puede prohibir a aquellos pescadores que van a hacer uso de los fusiles, pescadores de pesca submarina, el acceso a la playa con todas las medidas de seguridad que ya la propia ley de pesca obliga, como el de estar descargado el arma, etcétera, etcétera, porque no son competencias. Por eso no hemos presentado alegaciones para la corrección de esas deficiencias que encontrábamos, porque consideramos que no son de aplicación por el ámbito municipal. Lo que sí queremos, y a la vista de las alegaciones que sí han presentado diversos colectivos, principalmente de embarcaciones de recreo, que lo que piden o que en esencia piden es que se les habilite zonas para el acceso al mar de las embarcaciones semirrígidas, principalmente, simplemente analizando la respuesta que se le da, que no es otra que la que esas modificaciones no se llevan a cabo en esta ordenanza, por lo tanto no caben las alegaciones a algo que no se ha modificado, criterio que han seguido en otros expedientes, pero lo que sí queremos hacer un llamamiento es a que se atienda esta petición, y ya que estamos asumiendo las competencias de la mayor parte de las playas de nuestro municipio, pues sería un aliciente a este tipo de turismo deportivo el habilitar un acceso al mar de estas embarcaciones de recreo, como han presentado las alegaciones pertinentes. Muy bien, muchas gracias, don Mike. Sí, este grupo también, pues bueno, no ha visto necesario presentar alegaciones a esta modificación. Sí se han recibido, como han dicho el compañero Artemio, unas 15 alegaciones de idéntico contenido, pero tal y como se resuelve en el informe jurídico, pues no son referidas a la modificación aprobada inicialmente por el Pleno, sino que se trata más bien pues de una solicitud para exigir a esta administración, a este ayuntamiento, pues que se ejecuten ciertas actuaciones en las playas del litoral. Por nuestra parte, pues nada que objetar y vamos a apoyar la propuesta. Muy bien, muchas gracias, don Mensei.
Buenos días. Sí, efectivamente, las alegaciones han sido desestimadas porque de alguna manera no son alegaciones a lo que se pretende modificar, son propuestas que de alguna manera se hacen a la Administración, pero este no es el cauce procesal oportuno para articular esa realidad. Estas alegaciones, no hay ningún inconveniente ponerlas en conocimiento del técnico de playa para que efectivamente las valore, y teniendo en cuenta que los datos de los que formulan alegaciones están en los propios escritos, pues de alguna manera que los contacte y se puedan articular la realidad que proponen. Pero aquí de lo que estamos hablando es de la modificación de esta ordenanza. Las alegaciones que se hacen se tienen que hacer respecto de lo que se trata de modificar, por lo tanto efectivamente no se atienden estas sin perjuicio de que se les llame de forma paralela en el cauce de otro procedimiento. Y respecto de la competencia o no para perseguir según qué tipo de infracciones, bueno, eso es algo que es discutible siempre desde el punto de vista jurídico, pero bueno, tampoco vamos a entrar en el fondo del asunto respecto de este apartado. Y teniendo en cuenta que no hay oposición, pues nada, simplemente felicitar a los compañeros que se están encargando de la revisión de todas las ordenanzas por el tremendo trabajo que están realizando, y animarles a seguir en la actualización de todas las ordenanzas municipales. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Sometemos a votación? No, simplemente, sí. Segundo turno, presidenta, en relación a lo que decía el concejal, el portavoz del grupo de gobierno, de SUCA, nosotros, en mi primera intervención, cuando hacía referencia a que no hemos presentado alegaciones porque entendemos que no son las competencias municipales, prácticamente también queríamos o nos gustaría que se hiciera un afianzamiento de este posicionamiento. O sea, básicamente es la policía local, que es quien tiene que hacer cumplir esta ordenanza, no puede parar a una embarcación que esté navegando en mar abierto. Son aguas exteriores e interiores, que quien tiene la competencia es la Guardia Civil, que tendrá que hacer cumplir la normativa correspondiente. Es a lo que me refería, de que desde la Guardia Civil no se va a poder, o desde la policía local no se va a poder efectuar un acta o una proposición de sanción más allá de aquellos ámbitos en los que, como sí dije en el pleno de aprobación inicial, que es la delimitación, o sea, para entenderlo, si en la playa está delimitada por unas boyas, lo que esté dentro de las boyas sí es competencia municipal. En nuestro municipio boyas prácticamente solo hay en dos playas, que son las Marañuelas, las que quedan, y en Patalavaca, que incluso creo que están hasta destrozadas. Pero bueno, lo que decía eso, y esta aportación que hacíamos del Partido Socialista, básicamente era en relación a una actividad común que se suele hacer por los barcos de pesca de nuestro municipio, que es la de la captura del cebo vivo, ¿no?, que se hace en zonas muy próximas a las playas. Y si se interpretara literalmente, como parece la norma, de que a menos de 200 metros de la línea de costa de nuestras playas no se puede navegar, se vería seriamente perjudicada. Pero como he dicho, en el artículo que traje en su momento de la Guardia Civil decía que esta limitación o esta competencia municipal solo es en aquellas zonas en las que esté delimitada por balizamiento o por boya. Simplemente matizarlo para que se sepa cuál es el motivo por el que no hemos presentado las alegaciones. ¿Alguna intervención más? Sí, yo no quería entrar en este debate porque efectivamente es un debate más bien jurídico que competencial, pero ya que el compañero del Partido Socialista ha querido sumergirse un poquito más, nunca mejor dicho, en esta realidad, sí le puedo manifestar que efectivamente hablamos de playas que estén señalizadas o balizadas. Creo que se hace esa concreta mención y de forma expresa sí lo contiene la ordenanza que se trae a modificación. Y en cualquier caso, compañero, no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, existe también la denuncia voluntaria. ¿Qué es la denuncia voluntaria? Un policía local sí que puede identificar desde la costa a un barco que se encuentra fondeado a 200, 300 metros leyéndole el folio, y de alguna manera hacer un relato de hechos, una exposición de hechos de lo que el policía local observa desde la costa, que se está protagonizando por parte de esa embarcación que pudiera estar fondeada a X metros de la costa, y de ese relato de hechos suscrito por agente de la autoridad hacer lo que equivaldría a ser una denuncia voluntaria que cualquier ciudadano pueda hacer a la policía local, para que efectivamente el cuerpo competente en la propuesta de sanción de esa realidad formule denuncia a raíz de esa denuncia voluntaria, que sería de alguna manera el equivalente de lo que le estoy trayendo a esta mesa. Por lo tanto, el policía local, aunque no sea competente, si detectase algún tipo de conducta que él entiende que es una conducta infractora, sí puede elevar informe a los competentes de esa realidad para que esos competentes, a raíz de ese informe de un agente de la autoridad,
agarrándose a su competencia, puedan proponer la sanción. Y ya luego, cuando se incoa el correspondiente procedimiento sancionador, el secretario y el instructor de ese expediente valorarán una cosa y otra y concluirán efectivamente en una sanción definitiva o no. Por eso le decía que lo que se pretende regular en esta ordenanza es esa realidad para que pueda de alguna manera desplegar todos sus efectos. Nada más, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Seguimos? Propuesta para aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Propuesta de resolución, aprobar por el Pleno, primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la Ordenanza Municipal de la Convivencia y Seguridad Ciudadana con la redacción que se recoge en el anexo del presente informe. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la Ordenanza Municipal de la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Don Artemi. Sí, en este caso se trae otra aprobación, en este caso inicial, de una ordenanza, la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Desde el PSOE de Mogán, en relación al expediente de esta ordenanza, manifestamos que compartimos los principios que el técnico responsable de nuestra policía local realiza en su informe, en el que pone de manifiesto la necesidad de crear un marco normativo que permita abordar los escenarios de posible perturbación de la convivencia ciudadana en nuestro municipio. Compartimos la esencia de lo que se busca, pero del estudio de esta ordenanza que se trae hoy a pleno para su aprobación inicial, nos surge la duda de si más allá de la intención buena que hay en ella, como dije, nos surge la duda de si es realmente operativa esta ordenanza. Lo decimos porque se supone que una norma debe ser lo más concisa posible para evitar la arbitrariedad en su aplicación. Y esta ordenanza consideramos que no lo es. Una ordenanza con más de 160 artículos, en los cuales se abordan asuntos tan dispares como la utilización de espacios públicos, junto con las conductas en relación a la limpieza y recogida de residuos, las molestias por ruido, la organización y autorización de actos públicos, la oferta de servicios sexuales, la utilización de pancartas, el derecho a manifestación, la utilización de las playas. En resumen, un abanico amplio de asuntos que se abordan de forma, entendemos, muy genérica, solapándose incluso con otras ordenanzas que están en vigor. Está en vigor la ordenanza de recogida de residuos que establece cómo se tiene que hacer esta recogida. Esta ordenanza la acabamos de aprobar, de playas en la que se aparecen o se estipula una serie de limitaciones a la hora de depositar residuos en las playas. En definitiva, es un compendio de actuaciones que se toman, muchos actos de perturbación de la convivencia que se recogen en una sola ordenanza de forma muy genérica, que deja desde nuestro punto de vista una gran arbitrariedad a la hora de la interpretación policial. No ponemos en duda la solvencia y la capacidad de nuestros funcionarios, pero a la hora de esta aplicación, todo resquicio que se deje a la arbitrariedad, por desgracia, somos la experiencia nos dice que dan lugar a una mala o una difícil, no mala, difícil interpretación de la norma. No vamos a apoyar esta ordenanza, consideramos que debiera darse una mejor estructuración y definir de forma más aplicable cada una de las limitaciones que pretenden ponerse en la misma. Un ejemplo de esto que acabamos de decir, se lo planteábamos al propio concejal responsable de las comisiones informativas. En relación a una de las limitaciones por el ruido que se pueda ocasionar en las viviendas, la ordenanza dice literalmente: los usuarios de receptores de radio, televisión, reproductores de música y o cualquier otro instrumento musical o acústico en el propio domicilio deberán ajustar su volumen y utilizarlos en forma que no sobrepasen los niveles legalmente establecidos o produzcan molestias al resto de las personas.
dos partes. Los niveles legalmente establecidos, si está la ordenanza, es la ordenanza que pretende regular y agrupar todas las regulaciones al respecto, debieran informarse de cuáles son esos niveles, ¿no? Para que no haya una arbitraria interpretación, porque en la propia parte de en la disposición derogatoria se dice que todas las ordenanzas que tengan algo o que manifiesten algo diferente de lo que se produce en esta deberán ser derogadas. Entiendo que hay una ordenanza de ruidos en la que sí aparecerá la limitación de ruido que tiene que, en decibelios o la medida que corresponda, que deberán manifestar esta realidad. Y la segunda parte de la redacción pues es más arbitraria todavía, o sea, o produzcan molestias al resto de las personas. Está claro que hay que evitar las molestias, por supuesto, pero dejarlo tan abierto, tan arbitrario, puede dar lugar a dudas, a conflictos que todos en el día a día, por desgracia, conocemos y creemos que pueden otorgar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad una responsabilidad que lo que hará es enfrentarse precisamente con estos conflictos de vecinos de nuestro propio municipio. Por lo tanto, desde el Partido Socialista no vamos a votar a favor de esta ordenanza. Si ustedes, dentro de su capacidad de gobierno, quieren seguir adelante con ella, están en todo su deber, no seremos nosotros los que les pongan palos en las ruedas, pero sí les instamos a que hagan una redacción un poco más concisa para evitar estas incidencias que he manifestado. Muy bien, muchas gracias, don Meiko. Sí, efectivamente estamos ante la creación de una ordenanza que nosotros, bueno, entendemos que es necesaria, a la par que bastante ambiciosa, ¿no? Que regula múltiples aspectos, que como han dicho, garanticen la convivencia y la seguridad en nuestro municipio y que fomente tanto la libertad individual como la preservación de los bienes públicos y el respeto a la ciudadanía. Evidentemente esta regulación no es sencilla y será preciso, como bien ha comentado el compañero, ahondar en los diferentes supuestos que se contemplan y contemplar redacciones claras y precisas en su articulado. A modo de ejemplo, destaco algunos artículos. Por ejemplo, comenzamos el artículo 24, prohíbe el tendido de ropa y la exposición de elementos domésticos. También se alude a macetas sin protección. Luego el apartado C, prohíbe llevar animales sueltos y con sin bozal cuando tengan un comportamiento inquieto. Habrá que aclarar la definición de inquieto en un perro, en un animal, ¿no? El artículo 33, por otra parte, en su apartado B, prohíbe derramar agua en cualquier parte de la vía. Tendremos que contemplar si existe algún tipo de excepción al respecto. El apartado G, prohíbe el lavado de vehículos en la vía, también si va a ser con o sin excepciones algunas. El artículo 38 habla de normas de conducta y expresa quedando prohibida en el espacio público toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo. Sin embargo, se hace, entiendo, una graduación de la falta en función de qué colectivo sea el afectado, tales como mayores, menores y personas con discapacidad. Y sí, evidentemente estos colectivos necesitan mayor protección, entendemos, pero no menos cierto es que estas conductas deben ser castigadas con la misma contundencia, con independencia, entiendo, de las personas afectadas que pertenezcan pues, a un determinado colectivo más vulnerable. El artículo 55, por otra parte, prohíbe la práctica de juegos en el espacio público. Tendremos en este caso que aclarar si hablamos de juegos únicamente deportivos o también se incluye juegos de mesa, de cartas, dominó. El artículo 63 prosigue con las normas de conducta y en su punto 2 establece que está especialmente prohibido por esta ordenanza el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público. Y cuando estas conductas se llevan a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de distancia de los centros docentes, y aquí, por ejemplo, también, sin embargo, se produce también esa graduación en el sentido de que el punto 1 de este mismo artículo ya prohíbe esta práctica en cualquier espacio público, no solo en los aproximados a los centros docentes. Por lo tanto, también entendemos que ya esta práctica prohibida se debe sancionar con la misma contundencia independientemente del lugar en el que se desarrolle. De lo contrario, pues parece que estamos restando también gravedad a su desarrollo en otras zonas alejadas de los centros educativos. El artículo 105 habla de las normas de conducta de las playas. Entendemos que se obvia la inclusión de la prohibición de fumar a ellas. Al menos yo creo que se debería recoger en ese artículo. El artículo 112, por otra parte, hace referencia a la publicidad sonora.
En este caso tendremos que definir si existen excepciones tales como la propaganda electoral, que comúnmente sabemos que se emite a través de vehículos que portan equipos de reproducción de sonido. Por otra parte, el artículo 103 hace referencia a la prohibición de disparar artefactos pirotécnicos o petardos. También nos preguntamos si van a existir excepciones tales como las fechas navideñas. Y bueno, en definitiva, estas son algunas matizaciones que hemos entendido pueden ser presentadas en el periodo de alegaciones, pues con la finalidad de que el texto pues sea más claro y más conciso. Muy bien, muchas gracias, don Mensei. Sí, efectivamente, en el día de hoy traemos una ordenanza que entendemos que es vital para la convivencia social y la paz ciudadana, que es la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Efectivamente, es una ordenanza muy ambiciosa, tiene 162 artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y una final. Efectivamente, también felicitar al técnico redactor de esta ordenanza por el tremendo trabajo que ha realizado. Es una ordenanza que, como ustedes bien saben, se encuentra a día de hoy publicada y en pleno ejercicio. Con esta redacción, algunos artículos, con otros se mejorarán en las interpretaciones que ustedes entiendan oportunas, si el técnico que evacúe las alegaciones lo ve oportuno. Es una ordenanza que existe en muchos otros municipios. Efectivamente, es una ordenanza que reúne un compendio de múltiples ordenanzas municipales y las reúne en una sola, y efectivamente trata cuestiones muy dispares, por ejemplo, la limpieza en la vía pública como consecuencia del uso común, las normas generales, en definitiva. Una ordenanza que regula varias realidades. Y respecto de lo que se manifiesta por parte de los compañeros, esto no deja de ser una aprobación inicial. Yo entiendo que si el portavoz del Partido Socialista la califica de arbitraria en alguno de sus artículos, hará las alegaciones que entienda oportunas en aras a corregir esa arbitrariedad que se entiende por parte del Partido Socialista. Yo entiendo que ha pasado todos los filtros, el informe jurídico de la ordenanza efectivamente es favorable. Luego, si el informe jurídico es favorable, es porque se entiende que la arbitrariedad está de alguna manera totalmente al margen de esta ordenanza. E insisto, todo aquello en lo que ustedes quieran de alguna manera mejorar la ordenanza, cambiar la redacción de la ordenanza, etcétera, pues entiendo que harán las alegaciones oportunas. Respecto de que se contradice con otras ordenanzas, si nosotros atendemos a la disposición adicional derogatoria de la ordenanza, eso se ha tenido en cuenta efectivamente a la hora de su redacción, y dice: a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma. Además, quedarán vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan expresamente lo establecido en la ordenanza. Por lo tanto, con esta disposición derogatoria queda perfectamente enmarcada todas las infracciones que se pretenden traer, y también de alguna manera apartadas todas aquellas que se repitan en otras ordenanzas. La intención es, evidentemente, la paz social, reunir todas las conductas con las que principalmente tenemos contacto a día a día en la calle por parte de los agentes de la policía local en una única ordenanza, que se subirá efectivamente al sistema, a la PDA, para que los guardias simplemente tengan que localizar a través del sistema las conductas infractoras. Dice que le falta ser más concisa, que es muy extensa. Y el ejemplo que pone, compañero del Partido Socialista, es, por ejemplo, en aquello que regula el ruido, diciendo que efectivamente se considerará una infracción cuando supere los niveles legalmente establecidos. ¿Cuáles son los niveles legalmente establecidos? Los que contenga la ordenanza que regula expresamente el ruido. Si lo que queremos es ser concisos, haremos menciones a las ordenanzas que regularmente o que expresamente regulan realidades. Ahora, si usted quiere que yo coja la ordenanza de ruido y la copie también y la vuelque en la ordenanza de convivencia, no seremos concisos, seremos aún más amplios. Entonces, no entiendo si somos concisos o si queremos complementarlo con otras regulaciones. Cuando se hace esa mención genérica de que supere los niveles legalmente establecidos y queremos saber cuáles son esos niveles, evidentemente nos tendremos que ir a la legislación específica que regule esa realidad. Pero bueno, insisto, todas las mejoras que ustedes entiendan que se pueden hacer a la ordenanza,
Las esperamos con gusto. El técnico que se encargue de la valoración de estas alegaciones verá si las incluye o no y el por qué, como no puede ser de otra manera. Y entre todos los componentes de esta mesa, estoy seguro de que llegaremos a un texto definitivo que aprobaremos de común acuerdo, pues todos aquí coincidimos en que es necesaria esta regulación para la pacífica convivencia de todos los moganeros en nuestra demarcación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Artemi. Sí, simplemente matizar las palabras del portavoz del grupo de gobierno. En este caso, arbitrariedad a lo mejor puede ser una palabra que puede tener alguna connotación negativa. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. O sea, a lo mejor lo que quería manifestar era que hubiera más concreción. Usted mismo en el ejemplo que ha puesto, pues yo creo que queda suficientemente claro en relación a los ruidos. O sea, serán sancionables aquellos ruidos que produzcan molestias al resto de las personas. Hombre, estará conmigo que esa frase, igual que la misma que ha dicho el compañero del Partido Popular, de que los animales que tengan actitudes inquietas, hombre, podrían concretarse más. No he dicho que sea arbitrario y la norma, sino que puede existir una arbitrariedad a la hora de interpretarla. Obviamente ha pasado todos los filtros que tiene que pasar de informes jurídicos y demás. La esencia de la norma, incluso he manifestado en mi primera intervención que la compartimos con el responsable de la policía, pero también me remito a las palabras que usted mismo acaba de decir. O sea, pide concreción y dice que tiene que aludirse la ordenanza de ruido. No. Lo que pretendía decir es todo lo contrario. Lo que pretendía decir es que si queremos concreción, cuando haya un problema de ruido, a donde hay que irse es la ordenanza de ruido, no duplicarla con esta ordenanza de convivencia. Es lo que quería trasladar. De todas formas, que no se entienda este alegato mío como una crítica frontal a la esencia de la norma, en la que en el periodo de alegaciones pues intentaremos mejorarla si es su voluntad seguir adelante con ella, pero nada más lejos de la realidad que queramos o planteamos que esta norma ni que esté en contra de disposiciones legales, porque los informes ahí dicen que no es así, ni que consideremos que no sea necesaria algún tema de control en este sentido, pero cuando hablamos de concreción es justamente eso. Si hay problemas de ruido, vamos a la ordenanza de ruido. Si queremos saber cómo se tiene que actuar en la playa, vamos a la ordenanza de playas que acabamos de aprobar. Si queremos saber qué problemas hay o qué tenemos que cumplir a la hora de depositar los residuos en la vía pública, los contenedores, pues vamos a la ordenanza de residuos que ya existen, ¿no? Es a lo que nos referíamos con el tema de que es una ordenanza muy ambigua, que trata muchos temas y que a lo mejor puede dar lugar a la controversia. Gracias, don Michael. Sí, efectivamente, se trata de contemplar pues una redacción más clara, más precisa, más concisa, y bueno, en torno a ello pues van a girar las alegaciones que, como he dicho, vamos a presentar. Genial. Don Mencey. Sí, yo seré muy breve. Al final, compañero, es la impresión de cada uno, es decir, es como discutir si un vaso está medio lleno o medio vacío. En definitiva, es según el punto de vista con el que lo abordemos. Yo, evidentemente, la ordenanza, le voy a poner un ejemplo, sin ir más lejos, ¿de acuerdo? Imagínese usted una comunidad de propietarios. Esa comunidad de propietarios, hay múltiples inmuebles que dan hacia un patio interior. En ese patio interior normalmente están los cuartos donde se pone la lavadora, la secadora, etcétera. Y llega un vecino de trabajar de la hostelería a la 1 de la mañana y conecta su lavadora y su secadora que dan hacia ese patio interior. Usted de repente se encuentra en la centralita de policía local con múltiples llamadas de los vecinos de esa comunidad de propietarios que alertan a la policía respecto a que un vecino está a las 2 de la mañana con lavadoras y secadoras sistemáticamente todos los días, porque ese vecino, sin ser consciente de que puede estar causando un perjuicio a su vecino, pues llega a las 2 de la mañana de trabajar, porque es la hora a la que sale de trabajar, y se pone a hacer las lavadoras y las secadoras. Pudiera ocurrir que tal vez esa conducta no fuese punible desde el punto de vista de la ordenanza de ruidos, porque pudiera ser que efectivamente la lavadora o la secadora no llegara a los niveles de ruido que tiene que llegar para que esa infracción sea punible. Pero no es menos cierto que usted en la centralita de la policía tiene 7 llamadas de 7 vecinos quejándose de que ese vecino está poniendo la lavadora y la secadora a las 2 de la mañana. ¿Se pudiese considerar eso una actividad molesta? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. El agente actuante pudiera entender que sí. Desde luego los 7 vecinos que están llamando a las 2 de la mañana a la policía local entienden que sí.
Evidentemente la policía no irá a saco a perseguir y multar ese tipo de infracciones. Lo hará cuando respecto de una misma incidencia se multipliquen varias veces. En una primera incidencia tal vez lo advierta. Oiga, usted cese de estar poniendo la lavadora cuando llegue a trabajar, póngala antes. O póngala por la tarde antes de marcharse, porque lo cierto es que está ocurriendo esto. Entonces, pudiésemos entender que esa pudiese ser un escenario en el que se trata de regular esta realidad. Actividades que pudieran causar molestias a terceras personas. Este compañero es una de ellas. Y es una de ellas que está ahí en la realidad. Y es una de ellas que hemos tratado de atajar, pero este señor o esta señora pues dice que cuando llega a trabajar pone sus lavadoras porque es la única hora del día que él tiene, y que si el resto de la comunidad de propietarios se ve afectada, que se compren tapones y se los pongan en los oídos. Eso es real, ¿no? ¿Usted conviene conmigo en que eso de alguna manera tenemos que intentar ajustarlo para que esos 6, 7, 8 vecinos no vean perturbado su descanso a altas horas de la mañana? Yo entiendo que es una realidad que debemos abordar. Usted tiene una mejor redacción, tráigala a la mesa, no hay ningún inconveniente. Pero indiscutible es que esa es una realidad que hay que abordar, que los compañeros de la policía local tienen que hacer cesar, y que una redacción pudiera ser aquellas actividades que pudieran causar molestias a terceras personas. Vaya terminando. Bueno, respecto de los animales sin bozal, efectivamente hay una ordenanza que regula expresamente los animales de raza peligrosa que tienen la obligación de llevar bozal, pero hay otros animales que sin ser de raza peligrosa protagonizan ciertos comportamientos que pudieran llevar a un triste final de una mordedura a un menor en un parque. Pues a esto nos referimos con esta ordenanza, y se les llama que son animales especialmente inquietos porque son animales que sin ser considerados peligrosos pudieran ocasionar el daño que se pretende evitar. Insisto, la redacción pudiera ser otra, propónganla, y si el técnico lo ve favorable, perfecto. Y bueno, en fin, respecto de la redacción ambigua y demás, todo depende de cómo se interprete, si el vaso está medio lleno o medio vacío. Yo creo que es la capacidad con la que queramos abordar el problema, y sobre todo la capacidad que tengamos a la hora de intentar solucionar el problema. Nada más, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos con el siguiente punto. Propuesta para aprobar provisionalmente la ordenanza para la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional el texto de la ordenanza municipal para la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos que se recogen en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la Ordenanza Municipal para la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos. Muy bien, don Arte. Sí, se trata de otra ordenanza que en este caso lo que viene a regular es la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de energía solar para usos térmicos o fotovoltaicos. Desde el PSOE de Mogán compartimos la justificación que se da para con esta ordenanza, una ordenanza que en este caso sí es concisa, son 16 artículos nada más. Compartimos las apreciaciones que hace en su memoria, en la memoria y en los objetivos de la misma el concejal que la redacta. Y sí, nuestro voto en este caso será favorable porque compartimos los términos que se establecen en esta ordenanza. Simplemente matizar, porque esta es otra ordenanza, cuando el concejal establece o alega de que la apreciación es como si estuviéramos hablando de un vaso medio lleno o medio vacío. Por supuesto, un vaso medio lleno, medio vacío, cuando hay una apreciación que puede ser mutua. Pero cuando por tener el vaso medio lleno o medio vacío
te pueden poner una multa, ahí ya cambia las tornas. Ahí ya cambia las tornas, ya no es apreciación personal, ya es una apreciación con un rango de ley, y ahí es donde consideramos que debiera detenerse un poquito más de concreción. Por lo demás, lo dicho, vamos a votar, no nos opondremos a esta ordenanza, votaremos abstención para reservarnos el derecho de presentar alegaciones, pero compartimos el liderazgo de la misma. Muchas gracias, don Michael. Sí, evidentemente el uso de estos sistemas es cada vez más frecuente y ello implica pues que bueno se regule de la mejor manera y se incorporan pues esas bonificaciones al impuesto del ICI, bonificaciones que recordarán también fueron solicitadas por este grupo y que fueron aprobadas por el Pleno. Y bueno, nosotros no tenemos inconveniente tras el estudio que hemos realizado de la misma de apoyar la propuesta. Muchas gracias, don Mencé. Bueno, yo estoy también conforme con la redacción de la ordenanza, por eso la traemos a Pleno a su propuesta. Y compañeros, respecto al vaso medio lleno, medio vacío, lo que está claro es lo siguiente. Si tenemos más sed, tendremos que rellenar el vaso si con la que queda no es suficiente para saciarla. Y si no tenemos sed, algo habrá que hacer con el agua que queda en el vaso, porque lo que no vamos a hacer es desperdiciarla. Entonces, vamos a ver si nos sentamos, nos ponemos de acuerdo qué hacemos con el vaso y a partir de ahí pues seguimos debatiendo en esta sala sin ningún tipo de inconveniente. Nada más, muchas gracias. Segundo turno, don Artemi, con el vaso. Claro, con el vaso simplemente le pediría, entre la mosca y el vaso, le pediría, como estoy renqueante de un proceso. Pero la mosca va para allá y para acá también, para dos lados. Los dos lados, Como estoy renqueante de un proceso gripal, le pediría a ver si podían acercarme otra botella de agua para llenar el vaso. No quiero parecerme a otros concejales de esta corporación, pero bueno, por lo menos. Nada más que alegar, yo creo que eso, el vaso medio lleno o medio vacío, por supuesto, pero el tema es que si esté medio lleno o medio vacío, una ordenanza en la que ojalá y así deseo que sea la aplicación de la misma, como usted ha dicho, con sus advertencias y con sus indicaciones previas, pero al final puede dar lugar a una sanción y es lo que consideramos que tiene que evitarse. No que deje de aplicarse la normativa, por supuesto que también tiene que aplicarse, pero evitar esas posibles dudas a la hora de la interpretación de la ley, que al final el vaso medio vacío puede costarte una multa de 300, 600 o 900 euros. Don Michael, 2006, sin el vaso, por favor. Bueno, pues yo insisto, el señor Artemi entiendo que interpondrá las alegaciones oportunas para clarificar el vaso. Y evitar efectivamente cualquier resquicio de discrecionalidad, que no arbitrariedad, a la hora de aplicar la norma. Pero teniendo en cuenta el ejemplo que hemos puesto de la comunidad de propietarios y del vecino que se dedica a la hostelería, que llega a las 2 de la mañana y que quiere lavar su ropa a esa hora, sobre esa base proponga usted la solución concreta para que efectivamente no sea reprochable esa conducta o que sea efectivamente perseguible, pero no esa concreta respecto de eso, sino otras muchas similares a esta en otros muchos ámbitos de la convivencia ciudadana diaria. Nada más, muchas gracias. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la publicidad en el término municipal de Moguer. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la Ordenanza General Reguladora de la Publicidad en el término municipal de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la Ordenanza General Reguladora de la Publicidad en el término municipal de Mogán. Sí, en este caso es otra ordenanza fiscal que se. Otra ordenanza reguladora de la publicidad en el término municipal de Mogán que se trae para su modificación.
Desde el Partido Socialista nuestro posicionamiento va a ser el mismo. Nos abstendremos para poder analizarlo y presentar alegaciones en caso de que lo consideremos oportuno en el periodo establecido al efecto. Pero sí nos gustaría esta modificación prácticamente modifica solo 3-4 aspectos de la norma. Por un lado está la reglamentación en relación a cómo deben situarse las publicidades o los espacios publicitarios en los edificios, tanto turísticos como no turísticos, la modificación que se hace de los regímenes sancionadores al efecto de esta modificación, pero también trae una modificación que nos gustaría que nos explicaran o nos aclararan desde el grupo de gobierno, porque no terminamos de entenderla cuál puede ser su efecto para la ciudadanía. El 57.3 creo que es el apartado en concreto. Básicamente lo que se modifica, y leo literalmente, o lo que se incorpora es: asimismo están expresamente prohibidos cualquier tipo de soporte y señalización publicitaria en los siguientes emplazamientos o situaciones. Hace una relación de los emplazamientos que ya estaban en la ordenanza, y la modificación es el incorporar un apartado I que pone: está expresamente prohibido cualquier tipo de soporte y señalización publicitaria en los siguientes desplazamientos o situaciones: en los espacios ocupados por cualquier elemento vinculado a actividades de hostelería, restauración o comerciales, y sea visible desde el exterior del inmueble. No terminamos de entender la redacción. Cualquier el cartel del bar, la sombrilla con la publicidad que tienen los bares sería un soporte publicitario en este respecto. La pizarra en la que se apunta el menú, en el que a veces aparece alguna marca comercial, sería este los aspectos que se van a prohibir con esta nueva redacción. Pedimos que nos aclaren este asunto, y por lo demás el posicionamiento será que ya he manifestado. Muchas gracias, don Michael. Sí, se desprende del expediente que, bueno, la intención es esa, subsanar varias deficiencias que precisan de una redacción más clara y concisa en algunos artículos. Especialmente se destaca la regulación de algunas conductas que afectan de manera considerable a la estética y ornato de distintas áreas del municipio, con especial incidencia en las zonas turísticas. Nosotros en este primer paso, bueno, vamos también a reservar esa oportunidad de presentar alegaciones a la misma. Sí, en referencia con lo que ha dicho el compañero Artemi, de una posible mejora a la hora de interpretar este artículo, vamos a poner varios ejemplos, porque viene de ahí. Cuando usted va, por ejemplo, nos vamos a la avenida Varadero en Playa de Mogán, donde entendemos que Playa de Mogán es un icono turístico importante dentro del municipio, como Arguineguín o Puerto Rico, nos encontramos con una fiesta de carteles que no es óptimo para la calidad que tenemos que tener en el destino. Es decir, hay restaurantes donde tienen un atril, que es lo que vamos a intentar unificar la imagen, como es, por ejemplo, estas meloneras, un atril donde ponen la carta los diferentes idiomas y un código QR. Lo que no se puede hacer es que un establecimiento, su parte exterior, esté llena no solo de los diferentes expositores para exponer la carta de diferentes tipologías y de diferentes dimensiones, y también de propaganda, por ejemplo, de otras casas comerciales para exponerlo. Queremos una imagen mucho más limpia y ordenada. Lo que está, por ejemplo, como ejemplo pongo, la avenida Varadero en Playa Mogán no se puede seguir permitiendo, porque no se entiende que por más carteles que pongas sobre lo mismo, la gente te va a entrar al comercio. Entonces lo que queremos es hacer una limpieza visual y poner orden a lo que es la cartelería de todos los restaurantes del municipio de Mogán y comercio. Y les invito a que se den un paseo por la avenida Varadero, por poner un ejemplo, esa, donde queremos presumir de un turismo de un cierto nivel, donde ofrecemos una restauración de un cierto nivel, pero después te ves determinada cartelería repetitiva de diferentes colores y encima publicitando lo mismo en 4 versiones de diferentes dimensiones y tamaños de carteles, pues no lo entendemos óptimo. Entonces, lo más limpio y lo más transparente es un atril donde esté la carta expuesta en los diferentes idiomas y después un código QR para aquellas personas que entienden que no quieren tocar la carta por una cuestión de higiene,
Y nada más. Y de hecho hay dos restaurantes en Playa de Mogán, precisamente en la avenida Varadero, que lo tienen así expuestos y nos gustó el modelo para llevar a cabo. Pero a mí me avergüenza cada vez que paso por Playa de Mogán, además que ocupan el dominio público, no afectado precisamente a sus terrazas, sino más a un dominio público, esa forma de exponer las cosas. Yo creo que afea totalmente a los negocios y a la imagen turística que queremos dar. Es decir, parece que estamos en, no sé, en otra época, ¿sabes? O en otro sitio. Entonces entendemos que debemos regularlo. Y es más, la policía se ha hecho varias rondas, numerosísimas rondas de advertencia, porque muchos de ellos, la mayoría, el 90%, invaden precisamente con su cartelería lo que es el restante dominio público donde transitan los peatones. Entonces entendemos que muchas veces hay una conducta abusiva por parte de algunos restauradores en determinados puntos del municipio y lo tenemos que evitar. Don Artemio. Sí, la verdad que la explicación la entiendo, pero no termino de localizar el encaje en esta ordenanza. Creo que en la ordenanza de utilización de espacios públicos, la ordenanza de terrazas, ya se delimitaba qué elementos podía haber en las terrazas, sombrillas, mesas, qué formato incluso y qué diseño y qué colores, hasta llegaba a diseñarse de esos materiales, ¿no? Porque la pregunta sigue siendo la misma, o sea, si es para un ámbito concreto, en este caso una avenida marítima, pues habría que estipularlo en la propia ordenanza, porque si no, con esta redacción, es la pregunta que hacía. El bar que tiene la pizarra dentro de su terraza, en el que aparece el menú con la marca de refresco X, pudiera ser sancionable, es lo que me refiero con esta redacción, que es un poco... No quiero cuidar la palabra que utilizo para que después Mensei, el concejal, no se cabre conmigo, ¿no? Pero es por lo menos como mínimo hay que definir un poco más en qué aspectos son punibles, ¿vale? Bien, don Michael, ¿tú quieres decir algo? De lo que se trata, compañero, es que el destino o el lugar en el que nos encontremos sea atractivo. Estemos en la avenida Varadero, estemos en el Centro Comercial Puerto Rico, estemos en Tomás Rocabó, en Beneguera, Barranquillo Andrés y Soria o Mogán Casco. Visualmente tenemos que dar una sensación de limpieza y de orden. Un establecimiento, si quiere competir con el resto, se tiene que hacer distinguir por la calidad de lo que ofrece ese establecimiento. Entonces, a la hora de que usted de alguna manera quiera publicitarse, entendemos que es suficiente el atril, su carta y su QR en caso de que no quiera manipular la carta. Y luego está el resto de redes sociales y algunos otros medios de publicidad paralelos sin ningún tipo de inconveniente. Pero tenemos que dar una imagen de limpieza y de orden. Y efectivamente tenemos que intentar darle un giro más de tuerca a la calidad turística que Mogán merece en nuestra demarcación. Y es por eso por lo que hemos decidido llevar a cabo la modificación de esta ordenanza. Podrá gustar más, podrá gustar menos, usted lo podría haber hecho de otra forma o de forma distinta, es evidente. Aquí somos muchos partidos políticos y cada uno en el gobierno podría hacerlo de distinta forma. Nosotros entendemos que la forma que de alguna manera garantiza un orden y una limpieza visual a todo lo que nos rodea es esta de aquí. ¿Por qué? Porque no se le está dejando de brindar al establecimiento la oportunidad de que oferte lo que, es decir, de que publicite lo que oferta y de que lo haga también tanto en carta como en código QR. Y a partir de ahí, pues las propuestas o modificaciones o alegaciones que ustedes quieran hacer, pues bienvenidas sean. Nada más, muchas gracias. Si me lo permite, presidente, una modificación simplemente, ¿no? Es que con la redacción que está esta ordenanza no se permitiría ni el atril este que estamos hablando, ¿entiendo? Se dispone de que no se permitiría, porque es un elemento también. Pero bueno, lo haremos también. Pues debería estar contemplado. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Propuesta para ratificar y aprobar el convenio urbanístico negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad hotelera Playa de Amadores, S.A. para la monetarización y abono de plusvalía. Propuesta de resolución.
Primero, ratificar y aprobar el texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la Sociedad Mercantil Hotelera Playa de Amadores S.A., representada por don Rubén Sarmiento Aguiar, para la monetarización y abono de la cesión obligatoria, plusvalías, derivado de la actualización de dotación privada al amparo de las determinaciones del PMM Costa de Mogán, que se adjunta como anexo. Segundo, someter a información pública el texto inicial del convenio mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión de la isla por un periodo de 2 meses a contar desde su publicación. Tercero, aprobar definitivamente el convenio una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, notificar la resolución que se adopte a las partes implicadas y facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria vigente. Don Artemio. Sí, desde el PSOE de Mogán, en relación a los convenios que se han ido trayendo a esta sala plenaria, que tienen como objetivo el cumplimiento de lo establecido en los planes de modernización de nuestro municipio, nuestro posicionamiento durante esta legislatura pues ha cambiado. Quiero recordar cuál fue el momento exacto en el que cambió nuestro posicionamiento de apoyar estos convenios a abstenernos o votar en contra de los mismos. Ese posicionamiento se produjo en el momento que hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que anulaba en primera instancia estos planes de modernización. En el debate de aquellos plenos ya quedó claro que aunque el concejal de urbanismo decía de que había existido una primera sentencia que los anulaba y después fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la ratificó, quedó suficientemente claro que la primera sentencia y el órgano competente para dictarla fue la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por eso, a finales de 2020, creo que fue cuando se produjo esa sentencia judicial, del Partido Socialista manifestamos en los convenios que se traían a este pleno de que por prudencia y por las posibles consecuencias que pudiera tener, no votábamos a favor de esos convenios. Lo cierto es que recientemente ha habido una nueva novedad, un nuevo pronunciamiento a este respecto. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha anulado esta sentencia que aludíamos, la que decíamos que fue la que hizo cambiar el posicionamiento del Partido Socialista. Si bien es cierto que el proceso judicial sigue abierto porque la anula para que se da trámite y se entre al fondo de las reclamaciones que hacían los interesados al respecto, o sea que no, esto no es un sí definitivo, vamos a decirlo así, al plan de modernización, pero lo que sí es o lo que conlleva es que a día de hoy no hay ninguna sentencia anulatoria por ningún órgano. Y por eso desde el PSOE de Mogán, porque también tenemos que respetar los derechos de la otra parte, al ser una herramienta urbanística que está en pleno vigor, por eso digo que pues desde el PSOE de Mogán, en este caso, pues movemos a la senda de no oponernos a que se realice este convenio, porque a fin de cuentas es a petición del complejo turístico, en este caso, que hace la reforma, y es un derecho que consideramos, igual que considerábamos antes de esa sentencia que tienen. Por lo tanto, nosotros apoyaremos este convenio, volvemos a hacer un cambio, pero amparado a que hay un pronunciamiento judicial que deja sin efecto aquella anulación o aquella ilegalización que se hizo en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias del plan de modernización. Muchas gracias, don Mike. Sí, este grupo va a seguir manteniendo la misma posición al respecto. Vamos a seguir apoyando estos convenios, en este caso que supone una plusvalía de algo más de 600.000 euros en la mejora y adaptación y reforma de este hotel, y que al final confiere mayor calidad a nuestro destino turístico.
Y bueno, el devenir jurídico de este plan de modernización, ya lo ha comentado el compañero Artemi, en principio tampoco esa sentencia entendíamos que era firme, y ello tampoco pues paralizaba la firma de convenios al amparo de este plan de modernización, máxime ahora, como ha comentado, pues ha dejado sin efecto, ha anulado pues esa última sentencia. Nuestra posición es la misma, vamos a seguir votando a favor de la concertación de estos convenios. Don Mencel. Sí, yo, compañero Artemi, no me queda otra que discrepar de lo que usted manifiesta, porque es que francamente entiendo que su punto de vista no tiene razón. Es decir, si usted lo que desea es curarse en salud ante lo que pudiera ocurrir a raíz de una sentencia, usted ahí, vamos a ver, a finales del año 2020... dice usted que se dicta la sentencia del TSJ de Canarias que anula el plan. Creemos recordar que es por esa fecha. Hasta ese momento usted votaba a favor. Hay una sentencia que anula el plan. Comienza usted a no apoyar, porque hay una sentencia que lo anula. Luego hay una sentencia posterior que dice, oiga, la sentencia por la que se declara nulo es nula, vuélvase usted a pronunciar respecto a ese fondo. Y ahora usted vuelve a cambiar el voto y lo vuelve a apoyar. Si yo fuera congruente con su manera de pensar, diría, oiga, como este plan de modernización está sub judice y no sé lo que va a ocurrir mañana, yo no lo apoyo, pero desde el principio. No de si existe una sentencia o no mañana que lo anule o no, porque por esa regla de tres, ¿qué ocurriría si ahora el TSJ de Canarias vuelve a dictar sentencia por la que se anula el plan? Lo cierto es, en cualquier caso, que el documento, hasta que no exista una sentencia firme que lo anule, despliega todos sus efectos. Por lo tanto, despliega derechos para los promotores y obligaciones para la Administración. Y mientras esté vivo el documento, tenemos la obligación de cursar los derechos que los promotores solicitan. Y este convenio, igual que con todo el resto de convenios, la mayoría, ha sido a petición de los operadores turísticos, no a iniciativa de este gobierno. Usted titubea. No. Usted no guarda de alguna manera una decisión respecto de esto, porque lo cierto es que el documento ha estado vivo siempre. Incluso cuando el TSJ de Canarias lo anuló, esa nulidad no era firme. Tanto es así que el Tribunal Supremo anuló la sentencia y por lo tanto el documento sigue vigente. Por lo tanto, el documento está vigente hasta que exista una sentencia judicial firme que declare la nulidad. Por lo tanto, desde que se aprueba, con independencia que se impugne, hasta este momento procesal, el documento siempre ha estado vivo, siempre ha desplegado efectos. Y usted, en función de sus propias alegaciones, que solo usted las entiende para sí, vota a favor en unas ocasiones y vota en contra otras, cuando lo cierto es que el documento siempre despliega efectos, compañero. Siempre despega efecto hasta que no haya sentencia firme. Y sentencia firme no ha habido nunca. Ni siquiera a partir de la sentencia del TSJ de Canarias, que lo anula. Porque de hecho hay una sentencia superior que vuelve a decir que no, que está en vigencia. ¿Qué le hubiese dicho usted de ser alcalde de este municipio? ¿Usted qué le hubiese dicho a todos los operadores turísticos desde finales del año 2020 hasta la sentencia del Supremo que anula la del 2020 si no hubiese articulado todas las propuestas de convenio urbanístico que ellos hubiesen puesto sobre su mesa? ¿Qué les hubiese dicho? Porque ahora esos operadores turísticos vendrían y dirían, ahora sí, don Artemi, y antes no. Es decir, aquí hay cierta una única realidad, y lo único cierto es que ese documento, hasta que no haya una sentencia firme que la declare nula, despliega efectos, punto. Usted podrá decir que si hay sentencias más, sentencias menos, arriba, abajo, hoy voto en contra, mañana voto a favor, ahora vuelvo a votar en contra. Eso solo lo entiende usted, porque usted sabe que en el fondo no tiene razón. Y da igual las sentencias que existan durante la vida de un procedimiento judicial, que lo cierto es que hasta que no exista una sentencia firme, el documento está vivo, punto. Eso es así. Usted quiere maquillar sus contradicciones y sus titubeos y sus ahora voto a favor, ahora voto en contra, dependiendo de si es el operador turístico quien lo propone o si es la Administración. O eso solamente lo entiende usted y lo único que hace es llevar a confusión. Porque insisto en la pregunta, ¿qué le hubiese dicho usted a todos los operadores turísticos a los que le ha votado en contra su convenio urbanístico desde finales de 2020 que se dicta la sentencia del TSJ de Canarias hasta la sentencia del Supremo que dice que esa sentencia es nula y que el documento sigue vivo hasta que no dicte nueva sentencia? Vengan todos ahora deprisa y corriendo, vamos a tramitarlo todo deprisa y corriendo. No sea que el TSJ vuelva a fallar en contra, que entonces volveré a parar las licencias hasta que se vuelva a pronunciar el Supremo, porque lo cierto es que, diga lo que se diga ahí, si lo anula o no, lo cierto es que los operadores turísticos van a volver a ir al Supremo.
y ahora sí, pero después no, y vuelvo a dar marcha atrás. El documento, compañero, despliega efecto mientras esté vivo y estará vivo hasta que no exista una sentencia judicial firme que lo anule. Hasta ese momento, por responsabilidad, usted tenía que haber votado a favor de todo, o si tenía esos miedos, desde el momento en que usted sabe que ese convenio está sub judice, decir, hasta que no haya una sentencia que lo declare nulo o lo declare operativo, yo me abstengo. Pero usted ha declarado nulo, ha declarado a favor, ha declarado en contra, en función de los momentos procesales, que eso usted entiende. Y en el fondo sabe que no tiene razón. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, don Artemio. Sí, señor Benzello, que usted, la realidad es que ha hecho una cronología perfecta. Usted lo ha explicado perfectamente. Hay un plan de modernización que se denuncia, pero no hay ningún pronunciamiento judicial al respecto. En el momento que hay el pronunciamiento judicial al respecto, que es el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desde el Partido Socialista consideramos que por prudencia no debieran haberse aprobado los convenios. A día de hoy, ese pronunciamiento, esa anulación del plan de modernización, aunque es en primera instancia, por supuesto que había recursos, a día de hoy esa anulación no existe y por eso volvemos a votar a favor, por prudencia y por precaución. ¿Qué hubiéramos hecho estando en el gobierno? Pues lo mismo, por prudencia. Si hay un pronunciamiento de un tribunal que dice que ese plan de modernización es nulo, pues consideramos que no debiera hacerse. Pero bueno, ya usted habla de contradicciones, hombre. Mayor contradicción que ser un defensor aférrimo de este plan de modernización, cuando ustedes mismos votaron en contra del mismo cuando se aprobó. Hombre, es un ataque, pero también es para que usted entienda que los cambios de posicionamiento no solo se están dando en este portavoz, también se han dado en otros portavoces y lo tenemos en esta misma mesa. Usted dice que para usted el que haya una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no es suficiente alerta para poner el freno. Hombre, discrepamos en eso entonces. Para mí sí. Para usted veo que no. Se acepta, pero no se comparte. Y yo creo que son posicionamientos totalmente legítimos dentro de la actividad política de esta administración. Por lo tanto, lo dicho, yo creo que usted mismo ha hecho una cronología perfecta, lo que después ha querido girarla para intentar desprestigiar a este portavoz, nada más lejos de la realidad. Yo creo que este portavoz ha manifestado y ha dejado constancia expresa de cuáles han sido los motivos para el cambio de posicionamiento en un momento procesal o en otro. Si usted lo que pretende es volver a hacer un alegato para intentar desprestigiar, como dice anteriormente, a este portavoz, allá ustedes, yo creo que los ciudadanos son totalmente factibles a la hora de hacer la interpretación de nuestras intervenciones y esperemos que esto sea. Y al final el deseo de este portavoz es que se aclare lo antes posible totalmente la legalidad o no este plan de modernización para dejar de poner palos en el desarrollo de nuestro municipio. Muy bien, don Michael, don Mencer. Me quedo con las palabras del final. Que esto se aclare para dejar de poner palos en el desarrollo de nuestro municipio. Lo ha dicho usted hace 5 segundos. ¿Qué me lleva esto a concluir, compañero? Que efectivamente no se aclara. Y efectivamente los vecinos y los operadores turísticos de Mogán sacarán sus propias conclusiones, porque le digo yo lo que hubiese ocurrido de haber sido usted o de haber sido usted la persona bajo la que dependiera la decisión. Lo que hubiese ocurrido es que desde finales de 2020... fecha en la que el TSJ de Canarias declara la nulidad, hasta la fecha en la que el Tribunal Supremo dice que ese documento, esa sentencia es nula y que vuelva a entrar en el fondo del asunto, usted hubiese dicho que no a múltiples convenios urbanísticos amparados en ese documento que se han traído hoy aquí a pleno. Usted hubiese dicho que no, cuando lo cierto es que ese documento en ese momento seguía estando vivo. ¿Y sabe lo que hubiese generado eso? Múltiples reclamaciones de los promotores hacia la administración ante su negativa a firmar un convenio urbanístico perfectamente amparado en derecho. Y esas inversiones que los distintos operadores turísticos pretendían hacer en su complejo para nosotros adaptarnos al siglo XXI, turísticamente hablando, para rehabilitar nuestros complejos, para modernizar nuestros complejos,
Esas inversiones probablemente a día de hoy no las estarían reclamando de haber sido usted la persona que tomase la decisión a esta administración por parte de todos ellos, cuando ahora ve usted que el Supremo dice que no y vuelve a votar a favor. Porque usted, al final, no quiere concluir que ese documento mantiene y despliega efectos desde su nacimiento hasta su muerte. Y su muerte es la sentencia judicial firme de cualquier órgano judicial que no exista a día de hoy. Por lo tanto, por supuesto que los vecinos van a tomar nota y los operadores turísticos van a tomar nota. Usted cambia de parecer según en qué momento procesal se encuentre el asunto, con independencia que el documento esté vivo o no, porque un juez dijo que entendía que era nulo cuando un juez superior ha dicho que no, que está equivocado. Entonces, a día de hoy pesarían sobre esta administración múltiples reclamaciones patrimoniales de indemnización a esos promotores que no hubiesen podido ver desplegar su derecho porque usted dice que no, porque entiende que no. Y lo que entiendan los servicios jurídicos de esta casa que dicen que sí, pues eso ya es otra cosa. Eso es lo que van a decir los vecinos, o lo que yo, de ser vecino o operador turístico de Mogán, concluiría de sus alegaciones. Y hago una puntualización. Nosotros no votamos en contra del plan de modernización. Nosotros siempre estuvimos en contra de la ampliación descomunal de la superficie comercial que se pretendía ampliar con el plan de modernización, porque sí estábamos a favor de toda la rehabilitación hotelera y de toda la rehabilitación del resto de operadores turísticos que estuviesen amparadas con este documento. Pero aquí usted y yo perfectamente sabemos, y el portavoz del Partido Popular también lo sabe, que este documento recogía una ampliación de la zona comercial, concretamente en Puerto Rico, descomunal, que ha dado lugar a la realidad urbanística que tenemos a día de hoy en el Valle, y era eso con lo que nosotros estábamos en contra, pero no con el documento, que lo que pretende es la rehabilitación del complejo turístico de Puerto Rico. Y nada más, ha perdido usted la oportunidad de explicar a los vecinos y vecinas de Mogán qué hubiese hecho usted efectivamente en esa transición. Turno, nada más, muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Continuamos. Propuesta para la aprobación de la liquidación del contrato 92 GSP 01, Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras. Propuesta de resolución. Primero, aprobar la revisión de precios del contrato 92-GSP-01, Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras, resultando a favor de Canarias de Servicios Urbanos S.A. un importe que asciende a un total de 3.180.154,47 euros, desglosado de acuerdo con el cuadro adjunto. Segundo, aprobar la liquidación del contrato 92-GSP-01, Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basuras, procediendo a requerir a Canarias de Servicios Urbanos S.A. para que haga entrega al Ayuntamiento de Mogán de los dos camiones adscritos a la prestación del servicio que fueron amortizados durante la prestación del mismo. Devolver la fianza depositada por la adjudicataria para la ejecución del contrato una vez efectivamente ejecutada la entrega de los vehículos requeridos. Don Artemio. Sí, en este caso el expediente que se trae hoy a pleno es la enésima vez que se trae, si no el expediente en concreto, que a fin este ya el definitivo, sino se han traído expedientes para la concertación de préstamos, que es algo vinculado a este otro expediente, ¿no? Se trata de la liquidación y la revisión de precios del Servicio Público de Recogida Domiciliaria de Basura que había con anterioridad a la licitación del actual prestador del servicio. Una revisión de precios que se realizó en su momento, el cálculo, y ese cálculo contó con un reparo de la intervención. El expediente queda constancia de lo mismo, o sea, el acuerdo que se prende a adoptar es contrario al reparo formulado desde intervención. Desde el PSOE de Mogán, en el momento, en el pleno en el que se levantó ese reparo por discrepancia, nuestro posicionamiento fue claro. Nosotros considerábamos que debiera hacerse el cálculo de esa revisión de precios como establecía el interventor en su informe, porque eso podría ocasionar un ahorro a esta administración y también ocasionaría que no hubiera ningún género de dudas a la hora de tramitar el expediente. Desde el grupo de gobierno se optó justamente por lo contrario, por hacer caso omiso al reparo, levantarlo y seguir con la revisión de precios y la liquidación del contrato, que en su día
Esto es algo llamativo. Esto fue prácticamente hace 2 años cuando se levantó el reparo. En el resto de debates que ha habido sobre este asunto, ustedes suelen alegar la premura y necesidad imperiosa de resolver este expediente lo antes posible para evitar gastos de demora e intereses, pero desde ese levantamiento del reparo, en el que ya se podría haber hecho el abono por lo menos de una parte de la revisión de precios, ustedes no han hecho nada. Lo traen todo junto ahora, se va a abonar para poder pagar en torno a los más de 3 millones de euros que va a costar este expediente a la administración. Se ha tenido que pagar un préstamo que tendrá que ser devuelto de más de 1,5 millones de euros íntegramente el año que viene, minorando los recursos del presupuesto, como ya le advertíamos desde el Partido Socialista, y haciendo caso omiso. Están en todo su derecho, pero no lo compartimos de las advertencias que le hacíamos desde esta formación política. PSOE de Mogán, estamos en contra de este expediente, porque consideramos, como he manifestado, que tendría que haberse hecho acorde al reparo o al informe de intervención, y tendría que haberse hecho un cálculo de qué importe supondría en base a esos parámetros. Y también, y ya aunque no corresponda expresamente a este momento del expediente, sino a cómo se financia el mismo, también considerábamos que este gasto tendría que haberse sufragado con remanentes de tesorería. Pero claro, como no hay remanente, no han tenido que sí o sí optar por el préstamo bancario. Yo creo que queda clara el posicionamiento de nuestro partido, de nuestra formación política, que será contrario a este expediente. Muchas gracias, don Michael. Sí, yo creo que de sobrada también es nuestra postura, que coincide plenamente con la del compañero del Partido Socialista. Y bueno, nos mantenemos en definitiva en esa posición en que este expediente, pues bueno, pensamos que puede estar incurriendo en algún tipo de deficiencia que nos impiden tener la certeza de que este pleno actúa con la debida seguridad jurídica, de que no estamos perjudicando, pues, como ya he dicho en otras ocasiones, al interés general de los vecinos de Mogán en favor de ninguna empresa. Por lo tanto, pues, una vez más vamos a mantener también nuestro voto en contra. Muy bien, muchas gracias, don Ernesto. Muy buenos días. Pues quisiera hacer una primera parte de la intervención un poco didáctica para explicar a los ciudadanos, porque los ciudadanos están viendo que traemos este debate continuamente a este salón de pleno y pueden estar un poco perdidos aquellos que no lo sigan en profundidad. Estamos liquidando un contrato de servicio, de prestación de servicios de recogida de residuos que se inició en el año 92 y que finalizó en el año 2020. Durante ahora, una vez finalizado ese contrato, la empresa tiene un derecho a una liquidación. Hay que hacer una serie de trámites, alguno de ellos lo mencionaba el secretario en la lectura de la propuesta, y la gran parte de esta liquidación, de este expediente que traemos hoy, pues es la revisión de precios. La revisión de precios es el derecho que tiene la empresa, pues, a ir actualizando los precios de contrato. Pues evidentemente no son mismos los costes del inicio del contrato en el año 92 a los que puedan ser al final del mismo, prácticamente 30 años después, 28 años después. Y durante ese tiempo, pues, tiene ese derecho. Los salarios van subiendo, los costes de los servicios, de los suministros, etcétera. Y es eso lo que se intenta, pues, determinar, la cantidad pendiente de liquidar, de pagar a la empresa en este expediente. Para esas revisiones de precios ya hubo 2 expedientes en la parte inicial del contrato. La última en el año 2008. Esa liquidación era la que determinaba una fórmula de liquidación, que es la que traemos hoy aquí. Esa fórmula, que se pagó en el 2008, Partido Popular en su momento gobernando, es la última liquidación que se hizo. Es la que se intentó pagar posteriormente y la que el interventor en su momento hizo un reparo. Pero no había fórmula legal de poder asumir, una vez que se había consolidado esa fórmula de pago, una fórmula distinta, que no se ha determinado que fuese más o menos perjudicial. Pues hemos actuado en consecuencia de los actos administrativos aprobados en cada momento. Es decir, si se determinó en el 2008 una fórmula distinta y no se anuló ese acuerdo tiene un derecho para la contrata que se le liquide en esa fórmula. Ahora nos encontramos, pues, que durante los años 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, todos esos años que estaba el Partido Popular, no se hizo ningún tipo de actualización de precios,
Y nosotros recogemos ese expediente, hemos tenido que, hasta que entró la nueva adjudicataria, y ahora asumimos en este momento, después de un proceso bastante largo, procesos judiciales en marcha que se avecinan y que serían muy perjudiciales para este ayuntamiento, mediante una mediación judicial hemos llegado a un acuerdo, y todo este importe que abonamos hoy en esta, o que aprobamos hoy para pagar en esta liquidación, determina que 571.000 euros son de interés. Cuando en este caso el Partido Popular dice que está en contra de este asunto, pues recordar que gran parte de estos intereses vienen determinados por su inacción durante los años de 2009 a 2015, donde estuvieron gobernando. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando se ponen a dudar de que existe, mencionan, existe un reparo del ayuntamiento, ese reparo está levantado, es decir, ese reparo no existe, es decir, está levantado y hay una fórmula determinada para calcular este expediente. Si fuésemos en contra de ese, de esa fórmula, tendríamos, pues, a largo plazo seguramente un contencioso sobre la mesa que determinaría, pues, contra esta administración seguramente un perjuicio importante. Como sería un perjuicio importante no asumir esto de una manera, es decir, porque en ciertas intervenciones anteriores lo que se ha dicho por parte de la oposición es darle la pelota hacia adelante, dejar ir mirando, es decir, lo que no se hizo el señor Artemi, por ejemplo, cuando era concejal de contratación, ir dándole la pelota hacia adelante y no coger este torno con los cuernos, como lo hemos cogido ahora, intentar terminar y liquidar este contrato. Porque no liquidarlo ahora también supondría, como decía, unos procesos judiciales en marcha que ya se avicinaban, también determinaría, pues eso, muchas cantidades muy superiores en un futuro, pues si se fueran a determinar en un litigio, es verdad que sería mucho más adelante, pero pasaría como nos pasó con los terrenos, por ejemplo, del cementerio, que tuvimos que pagar una barbaridad por unos terrenos que no sirven para absolutamente nada. Entonces, nosotros lo que, en definitiva, este expediente, que ha venido varias veces a este pleno, pero que ha venido como pasos previos, es decir, primero se determina una modificación presupuestaria para poder determinar cómo se iba a proceder el pago, después se aprobó, una de esas fórmulas era un crédito, vino a pleno dos veces más para aprobar ese crédito, se ponía en duda en ese momento que si íbamos a ser capaces de llevar esta liquidación a buen término, porque después el préstamo que se quedaba colgado sembraba dudas. Pues mira, bueno, me reservo la segunda intervención. Artemi. Sí, señor concejal, señor Ernesto, se dice que el reparo no existe. El reparo existe. Ha sido levantado por el grupo de gobierno en base a una discrepancia con un informe jurídico, de igual forma que podrían haber hecho caso al reparo. Por lo tanto, aunque usted lo quiera borrar del expediente, el reparo existe. Y ustedes lo han levantado y han dicho, no estamos de acuerdo con este reparo, vamos a hacer como lo establece otro técnico. De igual forma que podrían haber hecho caso al interventor y haber seguido y realizado el cálculo por la fórmula que él establecía. Usted dice que no ha hecho cálculo, claro, no lo han querido hacer. No sabemos, aunque desde este grupo político se lo hemos solicitado que realizaran el cálculo hasta en tres ocasiones, en tres plenos diferentes, que realizaran el cálculo y que se pagara con los remanentes de tesorería. Ustedes no lo han querido hacer, el motivo, ustedes sabrán cuáles son. Pero lo cierto es que el reparo existe. En la legislatura pasada, en la que yo era concejal de contratación, como usted alega, el criterio que mantenía era que tenía que hacerse conforme a lo que decía el interventor. Quien tenía que hacer los cálculos no era el Departamento de Hacienda o Contratación. El contrato en ese momento está en la cancha del responsable del mismo, que son los servicios públicos. ¿O no es cierto? ¿Quién es el que ha hecho el informe en el que se hace el cálculo de los gastos de este contrato? ¿Intervención o contratación? No, los responsables de los servicios, que son los que tienen los datos exactos de la empresa y de cómo han ido evolucionando. Por lo tanto, lecciones de que no se hizo en su momento, no, todo lo contrario. O sea, lo que se ha querido mantener es un criterio único, de que se hiciera el cálculo en base al criterio que ponía el interventor en su informe, y que si no se hacía así, el interventor mantenía su reparo, que sigue estando levantado por ustedes, eso no ha quedado claro, pero el reparo sigue estando en el expediente. Nuestro posicionamiento queda claro, estamos en contra, que creemos que se debiera haber hecho el cálculo en base a esos criterios que decía el interventor en su informe, y que se tendría que haber pagado esta liquidación y revisión de precios del contrato con remanentes líquidos de tesorería. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Bueno, como decía,
Los pasos anteriores para este, para poder llevar hoy esta aprobación de esta liquidación, pues habían sido, como decía, la modificación presupuestaria para determinar de dónde salían los distintos fondos para poder asumirlo y la aprobación del préstamo. Y por eso la aprobación del préstamo, que era una de las partes con la que se financia esta liquidación, exactamente algo más de 1.600.000 euros, que también constan en el presupuesto que aprobaremos en otro punto del orden del día. Y lo que quería hacer, pues eso, ¿no? Que se han venido diciendo durante, vertiendo durante estos puntos que hemos debatido anteriormente en otros plenos, versiones contradictorias, sembrando dudas, que hoy se caen. Es decir, le voy a resumir algo, señor Artemi. Informe de fiscalización del expediente del señor interventor que determina que la fiscalización es favorable. Es decir, todas esas dudas que se han sembrado durante este tiempo, pues se caen, porque aquí dice el señor técnico, el señor interventor, fiscalización favorable. Y al final, pues como lo que le decía, es decir, actuamos con valentía, asumimos, resolvemos un expediente, fíjese usted, de 1992 hasta 2020, todas las vueltas que ha podido dar este expediente, todas las modificaciones que por inercia del propio contrato han ido surgiendo, y ahora pues las resolvemos, que con un acuerdo. Después de un proceso de mediación, que lo vuelvo a repetir, es decir, no asumir esto y darle la pelota hacia adelante, no hacer nada, eso no es una buena decisión. Eso sería un perjuicio enorme para las arcas municipales en un futuro. Y nosotros, como decía, somos valientes, condicionan el presupuesto, nos tenemos que amarrar los machos, pero lo resolvemos y lo sacamos como hemos sacado todos estos expedientes que son innumerables durante estos 7 años de gobierno y que no van a ser un lastre para los vecinos del municipio de Mogán. Muchas gracias. Yo sí quiero aprovechar para poner como este expediente de la falta de organización técnica y política desde el nacimiento de este expediente hasta ahora. Es decir, se puede responsabilizar a todos los gobiernos anteriores, pero una falta de responsabilidad técnica y política con este expediente en su trayectoria desde el año 94 hasta ahora. Es decir, esto no se puede repetir en ninguna administración pública. Es decir, cuando nosotros empezamos a recopilar información sobre este expediente, era un desastre, un desorden, faltaban papeles. Bueno, y eso, quieras o no, nos ha derivado a muchos meses de estudio, recuperando documentación, buscándola donde no estaba, precisamente por eso. Porque este expediente es el típico expediente que debería poner los colores rojos a todos los políticos y técnicos que han sido responsables de este expediente desde el 94 hasta ahora. Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, lo que ha dicho el compañero, te podríamos más estar de acuerdo en las fórmulas, en cómo se ha llevado a cabo, no, pero este expediente lo teníamos que terminar ya, por la sencilla razón que, bueno, que tenemos la espada de Damocles de la justicia, tenemos la figura de la mediación, donde se ha llegado a un acuerdo, como en otros tantos expedientes, y siempre va a ser menos lesivo la mediación que un juez dicte una sentencia muchísimo más perjudicial para esta administración, que ya tenemos unas cuantas a nuestra espalda. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar inicialmente la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mogán para el año 2023. Segundo, exponer al público la modificación del catálogo durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El catálogo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Tercero, una vez aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación la modificación del catálogo de puestos de trabajo, se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la comunidad autónoma. Don Artemio. Sí, en este caso se incorpora por urgencia este expediente junto con otros dos, como son la modificación, la aprobación de la plantilla municipal y el propio presupuesto de la corporación. Se mete por urgencia, por lo tanto no hemos tenido posibilidad de acudir a comisiones informativas para el debate de estos asuntos.
Nos quedan, nos surge la duda, en este caso, de en relación a la modificación de este catálogo de puestos de trabajo, tanto como la aprobación de la plantilla municipal, que en otros años se ha traído conjuntamente con el presupuesto, de si no es preceptivo ningún informe ni jurídico ni de intervención con respecto a los mismos. Digo jurídico porque no sabemos, o sea, nos gustaría tener constancia de que el procedimiento que se está siguiendo es justamente el que se establece para estos expedientes. Como he dicho, es novedoso porque en otros años se han traído conjuntamente con el expediente del presupuesto, y ahí, de una forma u otra, sí vienen refrendados tanto por el informe jurídico como por el informe de intervención, que en algunas ocasiones pues se ha manifestado de si las variaciones que se hacen en la plantilla del personal cumplen o no pues con la regla de gasto o con otros parámetros que pudieran ser de aplicación. Por lo tanto, en el fondo del asunto no deja de ser una capacidad de autogobierno que tiene el grupo de gobierno municipal, de aprobación tanto del presupuesto como de los documentos que van conjuntos al mismo. Nos gustaría que se nos aclararan también si son preceptivos o si son necesarios estos informes que he mencionado en mi intervención, y también nos gustaría que se nos informara, porque aparece total ausencia de en este expediente, de si ha habido algún tipo de negociación o mesa de información con los sindicatos o algo similar, porque en otras ocasiones por lo menos se ha hecho referencia a de que se iba a hacer esa mesa de negociación para la modificación de o la aprobación de las plantillas de personal del presupuesto. Muchas gracias, don Michael. Sí, el sentido de nuestro voto tanto en este asunto como en el siguiente va a ser también la abstención. En este caso se vota de manera independiente, pero bueno, está ligado al expediente del presupuesto y es en ese punto en el que haremos la intervención al respecto. Don Mincey, ahora doy la palabra primero al secretario. El secretario, para que resuelva un momentito la duda del don Artemi. Sí, no, lo que dice la norma es que la plantilla, bueno, se aprueba con ocasión de la aprobación del presupuesto, no quiere decir que se tenga que aprobar, que vaya dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, y la competencia es una competencia del Pleno. Es cierto que no hay un informe jurídico separado, pero está el informe del responsable de recursos humanos, que así lo recoge. Vale, pasamos la palabra al portavoz, don Mincey. Sí, efectivamente, ha habido una negociación con los sindicatos, como no podía ser de otra manera. Han existido hasta 4 mesas generales de negociación con este mismo punto del orden del día, en el que efectivamente se ha negociado con los sindicatos y se ha llegado de alguna manera a esta conclusión que se trae a pleno. En este catálogo mencionar que están todos los puestos del Ayuntamiento de Mogán con los complementos específicos y los complementos de destino. El único cambio, la única modificación que existe es la de los miembros de policía local, que se aumenta el complemento de destino del 18 al 22, equiparándolos así a todos los C1 del Ayuntamiento de Mogán, que era una reivindicación histórica de la plantilla de la policía local a esta administración, teniendo en cuenta que en otras administraciones están perfectamente equiparado a los C1 respecto de su complemento de destino. Mencionar también que en este catálogo están incluidos también los aumentos de retribuciones de estos mismos conceptos, complementos específicos y de destino, marcadas por el Gobierno central, y respecto del resto de complementos salariales vienen también marcados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Son los puntos a destacar de este catálogo y que efectivamente, como dije en un primer momento, han sido sometidos a negociación con todos los sindicatos. Gracias. ¿Algo más, don Artemi? No, simplemente volver a hacer la pregunta si no es preceptivo el informe jurídico para este expediente. El informe técnico sí que nos consta de responsable de recursos humanos, pero no sabemos si es preceptivo el informe jurídico y de intervención. Don Michael, ¿algo más? Don Mincey. ¿O don secretario, usted quiere contestar? ¿No? Vale. Don Mincey.
dar las gracias a todos los sindicatos por la paciencia que hemos tenido en la negociación de este catálogo y efectivamente felicitar a los compañeros de Policía Local porque una vez más este gobierno ha cumplido con una reivindicación histórica de este colectivo asimilándolos al complemento de destino que tenían los C1. Nada más, muchas gracias. Someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Seguimos? Propuesta para aprobar la plantilla municipal para el ejercicio 2023. Propuesta de resolución. Primero, aprobar inicialmente la plantilla municipal con las siguientes plazas. Y se adjunta el cuadro. Segundo, someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante ese plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. Buen arte. Sí, volvemos a reiterar la pregunta porque simplemente si es sí o no. Yo creo desde el secretario que se nos diga si es preceptivo o no. Nuestro sentido del voto va a ser el mismo y el argumentario va a ser el mismo, pero yo creo que este salón plenario pues debe tener esa información. No, señor secretario. Sí, los informes preceptivos son los... los informes preceptivos del secretario los establece el texto refundido de las disposiciones legales vigentes para el caso del artículo 47 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que son los acuerdos para los que haga falta una mayoría absoluta entre los que no están estos acuerdos. La aprobación de la plantilla la recoge el artículo 22 de la Ley de Bases y son acuerdos de mayoría simple. Contestaba la pregunta, ¿algo más? Don Michael, don Mensei, ¿algo más en este aspecto? ¿Alguna ronda más? Venga, sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mogán para el año 2023. Leo la propuesta. Único. En virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 19 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, aprobar inicialmente el presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2023, que comprende el presupuesto de la entidad y los estados de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegro municipal Mogán Gestión SLU y Mogán Sociocultural SLU, así como las bases de ejecución y plan estratégico de subvenciones. Todo ello para el ejercicio 2023. Don Artemi. Sí. En el día de hoy se trae a pleno la aprobación inicial del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2023 por un montante total de 48.550.760,92 €. Esto supone un 20,17% menos que el presupuesto del año pasado. Esto es un mal dato. Bajamos más de 12 millones de euros con respecto al año pasado, justo en un entorno socioeconómico de subida de tipos de interés e incertidumbre por la guerra de Ucrania, en donde el papel de las instituciones debe ser justamente el contrario, de subir el gasto público para dar cobertura a los posibles desequilibrios. Desde el PSOE de Mogán consideramos que estos presupuestos ponen de manifiesto lo que hemos venido denunciando sistemáticamente en esta legislatura, que es la nefasta gestión económica de la mayoría absoluta de Ciuca. Y decimos nefasta gestión económica por dos motivos principalmente. Primero, por el negligente uso de los remanentes que se ha realizado. Y segundo, por la nula capacidad de planificación que tiene este grupo de gobierno. Sí, decimos que su mala gestión económica, hemos pasado los moganeros y moganeras de tener más de 30 millones de remanente, más de 30 millones de euros en remanente, a estar endeudados a final de este año en casi 20 millones de euros.
y esto nos condena a tener que utilizar los recursos del presupuesto para pagar gastos que debieran haberse costeado con cargo a remanente. O sea, como ya no tenemos remanente, tenemos que poner en el presupuesto inicial más de 1,5 millones de euros para pagar el préstamo de la revisión de precios que hemos tratado en el asunto anterior, o los 1,1 millones de euros de las expropiaciones que aparecen en este presupuesto. Lo dicho, gastos que de forma que lo normal hubiera sido acometerlos con remanentes de tesorería, pero como ya no quedan, tenemos que ponerlos en el presupuesto y minerar la partida económica. Y digo eso, que lo grave, lo realmente grave con esto, es que para hacer estos pagos que hay que quitar, para hacer estos pagos que debieran haberse hecho con remanente, hay que quitar dinero de otras partidas. Por eso se reduce el gasto en fomento del empleo. Sí, este año hay en torno a 50.000 euros menos que el año pasado. Se reduce el gasto en educación en torno a 120.000 euros. Se reduce el gasto en cultura. Se reduce en torno a 300.000 euros. Se reduce el gasto en turismo en más de 140.000 euros. En un entorno en el que estamos sufriendo, ustedes reducen las ayudas a las familias por transferencias de capital en torno a 200.000 euros, cuando debiera ser todo lo contrario. Se destina a participación ciudadana la extraordinaria suma de 10.000 euros. Después presumen de que ponen en vigor nuevas iniciativas, pero la realidad es que el soporte económico para participación ciudadana, cargándose los presupuestos participativos que tenían más de 500.000 de euros, es que ponen solo 10.000 euros en este presupuesto. Y lo que es más sangrante y roza la negligencia es que se reduce el gasto en inversiones en más del 90%. Y es justamente aquí en donde se demuestra el otro motivo por el que desde el PSOE de Mogán consideramos que la gestión económica de este grupo de gobierno es nefasta. Todo buen gestor debe basarse en una buena planificación y no ir dando giros de timón como hacen ustedes en función de que les va interesando más en cada momento. Porque el dato de que este año vaya a destinar 1,5 millones de euros a inversiones frente a los más de 17 millones del año pasado es grave. Pero si a esto le sumamos que de estos 1,5 millones de euros en inversiones, más de 1,1 corresponden a expropiaciones que se deberían haber pagado con remanente, el dato es catastrófico. Un ayuntamiento como el nuestro va a destinar poco más de 400.000 euros a obras e infraestructuras. Menos mal que están los gobiernos de otras instituciones para salvarles las espaldas. Porque a pesar de que ustedes y su entramado publicitario en medios de comunicación, partida por cierto que no se reduce nada, a pesar de que traten de vender humo, la realidad, ¿saben cuál es? Que en el presupuesto para reformas de los centros educativos hay 0 euros. Que para las pequeñas actuaciones que se hacen desde vías y obras o para las obras de los entramados de alcantarillado y agua de abasto hay 0 euros. Que para la construcción de zonas deportivas en su presupuesto hay 0 euros. Que para la construcción de viviendas de protección oficial ustedes dotan 0 euros. Los datos desmontan su propaganda electoralista, porque ¿saben cuáles son las grandes inversiones que ustedes tienen previstas? No para este presupuesto, sino para los próximos 4 años. 2 inversiones, el parking de Pueblo de Mogán y las expropiaciones. Ustedes no planifican más allá de lo que tienen delante de sus narices. Vaya terminado. Gracias, don Michael. Sí, la propuesta de presupuesto que nos presentan en el día de hoy debemos calificarla como mínimo como austeros o incluso restrictivos, porque suponen, como bien han dicho, una disminución de algo más del 22% respecto al presupuesto del ejercicio que acaba, una diferencia de más de 12 millones de euros menos con los que contará esta administración para hacer frente a un ejercicio de 2023 con una coyuntura económica y social bastante incierta. Hay ciertas cuestiones que me gustaría desglosar para que sean contestadas, algunas ya las ha comentado el compañero del Partido Socialista, para que fueran respondidas por el concejal pertinente del grupo de gobierno. Respecto a las empresas municipales, nos llama la atención, a pesar de su descenso en un 20,81, la encomienda de prensa, que continúa en algo más de 56.000 euros frente a la de juventud, por ejemplo, que apenas crece un 1,42, situándose en 46.000 euros. Preguntamos si no tienen intención este grupo de gobierno de hacer una apuesta decidida por este colectivo, el de los jóvenes, e implementar una partida considerable a este fin, o lo siguen considerando suficiente con la partida que la dotan. Respecto al plan estratégico de subvenciones,
se producen incrementos a los colectivos vecinales, es cierto, para el desarrollo de sus actividades, pero sin embargo se recorta la partida, por ejemplo, destinada a los colectivos del carnaval, pasando de 7.000, de aquellos 7.000 escasos a 5.000 euros, algo que consideramos nada acertado, puesto que un carnaval sin grupos pierde identidad. No podemos seguir aspirando como municipio turístico por excelencia a tener un carnaval enlatado donde la participación vecinal es mínima. Eso entendemos no se consigue, disminuyendo aún más la partida para este fin. Por ello, espero que se replanteen darle la importancia que se merece. Respecto a la subvención de la cooperativa de autotaxis, la mantienen un año más congelada en 12.000 euros, a pesar del devenir que ha sufrido este colectivo tras una crisis derivada del COVID y ahora por el incremento del precio de los hidrocarburos. ¿Consideran un año más suficiente esta dotación presupuestaria? Respecto a las ayudas de emergencia social, las mismas disminuyen en 200.000 euros para este próximo ejercicio. ¿Cómo explican este recorte? Educación disminuye ligeramente la dotación con respecto al ejercicio anterior. ¿Cómo se justifica esta disminución en esta partida? ¿En qué se va a ver afectada esta área? En cultura, además, se produce una disminución del 13,14% con respecto al ejercicio 2022. Preguntamos, ¿de qué evento se va a prescindir para cumplir este presupuesto? Es especialmente castigada, compañero Luis Miguel, el área de deportes, en el que se produce una disminución significativa con respecto al ejercicio anterior de un 76,80%. Preguntamos también en qué se va a ver afectada pues su área en el próximo ejercicio. Respecto a vivienda y urbanismo, se produce una disminución del 48,77, es decir, más de 4 millones y medio de euros menos. Queremos saber a qué objetivo se va a limitar esta área en el próximo ejercicio, porque evidentemente a la promoción de vivienda pública entendemos que va a ser bastante difícil con esta cuantía. Como bien ha dicho, fomento del empleo también disminuye, comercio, turismo y pymes también sufren importantes recortes. Y por último destaco el descenso en la aportación a los servicios públicos, que sufre un recorte de más de 7 millones de euros. ¿Cómo van a garantizar, preguntamos, el correcto funcionamiento de los mismos con 7 millones de euros menos? ¿En qué se va a traducir este descenso? Pues por todo ello pregunto cómo van a ejecutar en definitiva, en reglas generales, este presupuesto para que todas estas áreas pues se vean garantizadas y no se vean afectadas. Muy bien, muchas gracias, don Ernesto. Como decía, sometemos hoy a aprobación inicial el presupuesto para el ejercicio 2023 por un importe de 48.550.000 euros. Un presupuesto que crece, a pesar de lo que han dicho, y ahora lo explicaré en mi intervención, y crece como lo ha ido haciendo durante toda la legislatura, y que consolida ingresos que hasta la fecha esta administración no tenía, como pueden ser los servicios de temporada de playa o la gestión de la zona sur. Un presupuesto que sigue apostando, a pesar de lo que han dicho, por la formación y el empleo, como en años anteriores. Apuntalamos los servicios de dependencia que prestamos directamente a los ciudadanos, como venimos haciendo año tras año. También los servicios públicos, que son una herramienta para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, pero también de nuestros visitantes. Destaca la subida del capítulo 1 de personal, que con la incorporación de 14 nuevos policías locales, cuyas pruebas de selección están avanzadas y que se prevé que se puedan incorporar en el primer trimestre de 2023. Este presupuesto lo condiciona pues el tener que atender nuevamente expedientes heredados que de este grupo de gobierno tiene que asumir, como la liquidación del contrato de recogida de residuos que habíamos hablado en el punto anterior, o como la sentencia de la urbanización del horno, que no es una expropiación, es una obra, una inversión que tiene que asumir este grupo de gobierno. También tenemos que asumir 40 euros de tasa suplementarios a los 52 que ya existían para el decanon de residuos en vertedero, que nos los ha puesto el gobierno central a todos los ayuntamientos a última hora sin tener nosotros margen de maniobra, que va a suponer más de 400.000 euros de incremento sobre lo que ya pagábamos. Destacamos inversión en agricultura, donde presupuestamos la aportación municipal para complementar la implantación de una almazara en nuevas tecnologías, en alumbrado público, que para complementar los fondos europeos que destinamos a seguir renovando este servicio básico en diversas dos zonas del municipio y que van a suponer pues un total de 1.670.000 euros de inversión en el año 2023.
con respecto a las intervenciones que tenía la oposición, la verdad que me parece hasta mentira. Es decir que este presupuesto tiene un 20% menos es, pues vamos, es decir, el año pasado teníamos una circunstancia donde teníamos que asumir cerca de 16 millones de euros de indemnizaciones por las expropiaciones de terreno, que se incorporaban extraordinariamente en el presupuesto para poder asumir el expediente. Y ahora, pues evidentemente esas expropiaciones ya no están, porque ya se asumieron en este ejercicio. Pero para ustedes esto significa reducir el 20% del presupuesto. Y lo consideran inversiones, porque dice que son inversiones en vivienda que no hacemos. ¿Cuándo hemos hecho inversiones en vivienda? ¿Vamos a hacer ahora nosotros también la inversión que no hace el gobierno de Canarias, que le damos hasta los proyectos y no los termina, no los ejecuta, ni se mueve? Entonces, lo mismo decían en deporte. Cuando lo que sí quiero explicar es la reducción que decían de ayudas sociales. Es decir, nosotros teníamos antes de la crisis un presupuesto de 300.000 euros en ayudas sociales, ayudas directas sociales. Esta inversión se fue incrementando durante los presupuestos de la crisis hasta 800.000 euros. Ahora, una vez ha ido solventándose la crisis del COVID, la necesidad de crédito en esa partida pues se ha visto con la ejecución de este presupuesto que estamos llevando a cabo ahora, que es menor, que con 600.000 euros pues hay suficiente. Si tengo claro que con 600.000 euros hemos atendido la necesidad, la demanda que ha habido durante este ejercicio, pues es normal que baje, sobre todo si tengo que asumir cosas, como decía, como los 400.000 euros del canon del vertido de residuos, porque es fácil decir que subamos en una cosa o en la otra, pero hay que decir de dónde se detrae, a quién se lo quitamos. Como decía, el presupuesto hasta sube, es decir, no es que nosotros hayamos recortado presupuesto, de 42 millones que empezábamos la legislatura nos encontramos en 48 millones. En definitiva, entendemos que es el mejor presupuesto que podemos tener. Es verdad que nos faltan algunas inversiones que vamos a esperar al remanente de tesorería para poder incorporarla, como ya hicimos también el año pasado. Pero y además seguiremos trabajando, porque como también decimos siempre que tenemos una modificación presupuestaria a esta sala, siempre decimos que el presupuesto es un documento vivo y que puede ir variando en cierta medida a lo largo del ejercicio según se vayan viendo las necesidades. Muchas gracias. Don Artemio. Sí, de la intervención del concejal de Hacienda yo me quedo con la última frase. Dice, vamos a esperar al remanente. Ese es el problema, señor concejal. O sea, el tema es que hasta ahora han tenido remanente y lo han ido utilizando, y por eso es la crítica que hacemos desde el PSOE de Mogán, de que se ha hecho una mala gestión de esos remanentes, porque, ¿y si no hay remanente? Ustedes ya están abogando o dando por hecho que van a tener una mala ejecución, una nefasta ejecución, y van a haber remanentes de tesorería. Pero ¿y si no están esos remanentes? Se lo están apostando todo a las playas y a los aparcamientos. No tenemos datos de cuáles son los ingresos, no tenemos histórico de cuáles son esos ingresos. Son servicios que acaban de crearse en esta administración. Ojalá que vaya bien, mira lo que digo, ojalá que vaya bien y en base a estos nuevos servicios pues puedan cubrirse los gastos que ustedes han ido sistemáticamente incrementando. Pero son incertidumbres. Son estas incertidumbres que desde la oposición estamos obligados a ponerlas de manifiesto. Usted dice que cómo nos va a llegar a nosotros que hagamos inversión en vivienda si nunca lo hemos hecho. Pero bien que las venden. Bien que las venden publicitariamente. Ahí está el tip de la cuestión, que es lo que criticaba anteriormente. O usted dice que tiene claro que con 600.000 euros hay para cubrir los gastos sociales o las transferencias de ayudas a las familias. Hombre, en el entorno en el que estamos actualmente, con que no sabemos qué va a ser este personaje en Rusia, o no sabemos cuál va a ser la tendencia de los tipos de interés en el mercado hipotecario, si usted lo tiene claro, me quedo con su palabra. Yo, perdone que lo diga, pero en este caso me fío más de la palabra de la compañera Tania, porque ha demostrado que es una buena gestora al respecto. Pero decir que tenemos claro 600.000 euros cuando bajamos, más de 200.000 euros del presupuesto de transferencias de capital a las familias, cuando el año pasado, cuando el albor de la crisis, tuvimos que dotar casi 2,5 millones de euros más a ese presupuesto de ayuda a las familias. Decir que con una bajada de 200.000 euros, ustedes lo tienen claro, cuando han cerrado todas las puertas de ayuda que había con el tercer sector en materia de gastos de alimentación y servicios básicos a la ciudadanía. Ustedes lo tendrán claro. Yo, perdónenme, seré que soy más ignorante al respecto, pero con lo que se viene, con lo que se avecina, yo no la tengo clara.
Lo que sí tengo claro es que en este presupuesto de 48 millones de euros, en torno a 12 millones vienen de otras administraciones. Ustedes que siempre alegan o critican de que son las que tienen que hacerse cargo de la respuesta a la ciudadanía, que en otros discursos plenarios usted ha dicho que ustedes han tenido que gastarse el remanente porque otras administraciones no hacen su trabajo. Hombre, que no hacen su trabajo otras administraciones, cuando nuestro municipio ha sido uno de los que más han tenido que utilizar o más han tenido que acogerse a los ERTEs, porque somos un municipio eminentemente turístico, vamos a hacer el cálculo de cuánto corresponde esos ERTEs al municipio de Mogán y cuánto se ha inyectado directamente a la familia, o cuánto se ha inyectado por el gobierno de Canarias al sector pesquero, que justamente el año pasado dio más de 6 millones de ayudas directamente a los patrones o a los propietarios de embarcaciones en nuestro municipio, llegando a familias a tener más de 250.000 euros de ingresos por estas ayudas. Por tanto, menos criticar a las otras administraciones, le digo, reitero, que ojalá que esta apuesta que han hecho en playas y en parking salga bien, porque si sale mal, que lo vamos a sufrir, vamos a ser todos los moganeros y moganeras. Muchas gracias, don Michael. Sí, evidentemente discrepamos en que esto sean unas buenas cuentas para el municipio de Mogán, y ojalá que todos esos pronósticos pues se cumplen y se lleven a cabo por el bien de los vecinos. Y bueno, es evidente que hay descensos en partidas claves de este presupuesto. Nosotros, por nuestra parte, como hacemos en cada aprobación inicial de los presupuestos de este municipio, vamos a presentar alegaciones con ese objetivo, ¿no?, de mejorar estas partidas. Gracias. Muy bien, voy a contestar yo en ese sentido. Vamos a ver. Es lógico que, porque cuando todos estamos en la oposición, hacemos nuestra intervención con determinados asuntos de la administración, en este caso de los presupuestos, que nunca nos gusta, ¿o no? Cuando estamos en la oposición, los presupuestos de un gobierno nunca gustan, y cuando estamos de la otra manera, pues empiezan a gustar. Bueno, es normal, es el debate sano que tenemos que tener. Pero si no es menos cierto que, bueno, que en todos los presupuestos que aprobamos por parte de este grupo de gobierno, estando ustedes en la oposición, pues prácticamente la justificación por parte de ustedes siempre es la misma. Es lógico, ¿vale? Es normal. Pero bueno, estas son nuestras cuentas y entendemos que estas cuentas van a salir adelante con la aprobación de este grupo de gobierno, y ningún moganero ni moganera va a pasar ninguna dificultad en relación a las necesidades, porque tenemos espalda financiera a pesar de los datos que dice el compañero Artemi. Es decir, afortunadamente somos un municipio que genera empleo, que genera riqueza. Afortunadamente los datos de paro, indistintamente, han sido mejorados en esta última encuesta de población. Seguimos mejorando, como hemos dicho, la afluencia de turistas a pesar de la inflación y de Ucrania y de Rusia y de Alemania y demás. De hecho, esta semana vamos a la World Travel Market, donde los datos son muy positivos a pesar del embrollo político que hay en Reino Unido. Y como he dicho en otras ocasiones, mientras Alemania, Reino Unido y los países nórdicos no nos fallen, Canarias se salva de la crisis económica. De hecho, los datos de recaudación por parte del gobierno de Canarias son muy buenos con la inflación. Y muchas veces decimos, oye, si la recaudación en el gobierno de España y en el gobierno de Canarias con la inflación son de las mejores, baten récord, porque también el gobierno de Canarias y el gobierno de España no hacen el esfuerzo de bajar los tipos impositivos para que haya un mayor ahorro en las familias. Y no tener los ayuntamientos que estar soportando siempre precisamente esa necesidad de las familias. Es decir, que podemos ayudar en varios bandos por parte de las diferentes administraciones, pero el gobierno de Canarias y el gobierno de España han decidido no bajar los tipos impositivos para que haya un mayor ahorro en las familias. Cuando hay una mayor recaudación por parte de estas diferentes administraciones por la inflación, cosa que no tenemos nosotros, porque lo único que tenemos nosotros son las tasas e impuestos y no podemos generar esa economía de mayor masa económica para nosotros. Mire, los datos, indistintamente si política social baja o cultura baja, o lo ha dicho Ernesto, es decir, y lo saben ustedes, el presupuesto es vivo. Hemos traído modificaciones presupuestarias en el último trimestre o a lo largo del año, donde vamos vinculando con partidas de las cuales, si una partida inicial empezaba por X euros, esa partida se engorda con esas transferencias de crédito que hay entre las diferentes concejalías, precisamente para sacar un proyecto adelante, ya que entendemos que otras partidas pues no se han ejecutado. Pero, por ejemplo, de la Artemi, mire, el tema de playas, ¿vale?
El último dato, me dan los datos cada semana, ¿vale? De playas, solo la playa de Puerto Rico, ¿vale? Y eso que no tenemos la totalidad de playas, que esperemos que ya a lo largo de diciembre o de este mes tengamos ya la totalidad de playas. La totalidad de ingresos de una semana, me lo dan de viernes a viernes, ¿vale? De la playa de Puerto Rico, 25.423,50. Y tenemos menos hamacas de la que tenía el anterior concesionario, con 800 hamacas. El anterior concesionario tenía 1.500, pero lo que nos autorizó Costa y estamos peleando para que nos dé unas cuantas más. Parquímetros. Este mes de septiembre, bueno, el último que me pasaron fue el mes de septiembre, 44.625,67 euros. Vale, parquímetro. Y ahora ponemos en marcha, que les harán llegar la invitación en breve, del parking de Arguineguín, indistintamente de esto, ¿vale? Entonces, lo que hemos hablado anteriormente, el tema de hacer frente a las expropiaciones, eso es un masazo. Decir, oye, hay que estar aquí para ver cómo las sentencias van llegando cuando usted Artemi dice, es que nos hemos comido el remanente de tesorería y nosotros teníamos que haber pagado con ese remanente el tema de la sentencia. Es decir, yo espero, ¿cuántos años tengo que esperar a que una sentencia sea firme para yo poder pagar de los remanentes esas expropiaciones o esos intereses? Entonces nos quedamos así, no hay obras en el municipio, no hay servicio en el municipio, porque como sé que me va a llegar una sentencia firme, no sé cuándo, por parte de la justicia, pues yo como no puedo articular, porque sé que la tengo que pagar con los remanentes, pues me quedo así cruzado de brazos y el municipio sin avanzar. No, yo creo que tenemos que dar un paso más. Los remanentes están, el dinero está para invertirse en el municipio para mejorar las infraestructuras y la calidad del servicio a los ciudadanos. Y cuando venga esta gente, cuando venga esta sentencia firme, ya tomaremos con valentía lo que hemos hecho hasta ahora, cómo encaminar la situación. Oye, y si nos tenemos que endeudar, tenemos que ser valientes y explicarle a la población lo que está sucediendo. Ahora, con nosotros no va a conseguir que, como hay que esperar a las sentencias que nos va a venir no sé cuándo, pues nos quedamos quietos y no operamos con el remanente de tesorería cuando tenemos que seguir pagándola a los bancos 0,5%, que por cierto recientemente se ha quitado. Entonces, lo que les quiero decir es eso, es decir, nosotros tenemos una forma de ver las cosas totalmente distinta a la de ustedes, es normal, o gobierno-oposición, pero bueno, esta es nuestra hoja de ruta a nivel económico. Y para nada, como dicen todos los años, que esto es una catástrofe, que esto no sé qué, no sé cuánto. Habrá mejor o peor proyecto en fiestas, mejor proyecto o no en cultura, mejor proyecto o no en deportes, mejor, más o menos mejores inversiones en infraestructuras, pero yo creo que la realidad la ve todo el mundo. Somos de los 21 municipios de Canarias, creo que somos el segundo o el tercero con mayor inversión en infraestructura pública en la calle. Entonces yo creo que algo bueno haremos, digo yo. ¿Quieren decir algo más? Que yo me he excedido mi tiempo. No. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Seguimos. Venga, propuesta para incluir en el orden del día la moción del Partido Popular para implantación de una unidad de atención a la drogodependencia en el municipio. Don Michael. Sí, paso a la exposición de motivos. Los centros o unidades ambulatorias de atención a la drogodependencia son centros donde los equipos profesionales formados por trabajadores sociales, médicos, psicólogos y monitores prestan servicios de atención ambulatoria, terapéutica y social tanto al sujeto drogodependiente como a los familiares y personas con los que mantiene un vínculo afectivo. Este tipo de centros es el lugar en el que al que deben dirigirse los interesados para iniciar un tratamiento de recuperación, así como para la fase posterior de apoyo y seguimiento. Gran Canaria cuenta con 14 centros repartidos en los diferentes municipios. Estas unidades pueden ser gestionadas a través de organizaciones o bien a través de los propios ayuntamientos. En Gran Canaria, los ayuntamientos de Agüímez, Santa Lucía, Aruca y Gáldar son titulares de estas unidades. Nos consta el compromiso de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Mogán, en la prevención en materia del consumo de sustancias y en pro de hábitos de vida saludable, porque de hecho ya el mes pasado, en el mes de octubre, se puso en marcha un programa de actividades para fomentar hábitos de vida saludable y de educación en valores que contribuyan a disminuir la aparición de conductas relacionadas con el consumo de drogas. Sin embargo, entendemos que podemos incluso ir más allá y ofrecer a la población los servicios que ofrecen estos centros dedicados a la atención integral de todos aquellos problemas sanitarios, psicológicos y sociales relacionados con el uso, abuso o dependencia de drogas, incluidas el tabaco y el alcohol.
Este centro podría prestar los siguientes servicios: información y orientación sobre la problemática de la drogodependencia a usuarios, familiares y la población en general, atención médica, psicológica y social para la desintoxicación y o deshabituación de drogas en régimen ambulatorio, atención médica, psicológica y social para la desintoxicación en el régimen residencial, acciones preventivas en diferentes ámbitos educativos, familiar y comunitario. Vamos, en definitiva, unos servicios que deberán ser prestados por profesionales del área, tales como psicólogo, médico, trabajador social y auxiliar administrativo. Evidentemente, ofrecer este nuevo servicio es una apuesta decidida a largo plazo para frenar las repercusiones del consumo de estas sustancias tanto en el individuo como en la sociedad. Y bueno, nuestra propuesta de acuerdo es que básicamente se valore únicamente de entrada por parte del área de servicios sociales, tras un estudio detallado de los recursos necesarios y las diferentes vías de financiación, pues que se estudie solicitar a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias pues la implantación en nuestro municipio de una unidad de atención a la drogodependencia, cuyo titular pues sea el Ayuntamiento de Mogán. Bueno, básicamente entiendo que la propuesta de acuerdo es asumible, puesto que lo único que propone inicialmente es que se haga una valoración por parte del área de la procedencia o no pues de implantar estos servicios. Gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar, Temi. Don Artemi. Sí, perdón, desde el PSOE de Mogán se nos ha hecho llegar con antelación la moción del Partido Popular. Consideramos que debemos, por lo que dice y por lo que implica, debemos apoyarla y ese será nuestro voto de apoyar esta moción y de votarla favorablemente. Muy bien, muchas gracias, doña Tania. Nosotros estamos a favor de la propuesta. Es más, me pude poner en contacto con el Ayuntamiento de Arucas y precisamente desde el año, creo recordar, 94 me dijeron, reciben una subvención de la Dirección General de Salud Pública y pone personal ayuntamiento más el personal que viene financiado por la Dirección General, y es lo que les permite de alguna manera tener ese servicio en marcha. Nosotros lo tenemos que estudiar porque, como pudimos compartir en la conversación, desde aquí nosotros es verdad que atendemos en un primer momento, pero lo derivamos en este caso a la Fundación Irichen, que trabaja en lo que es el tablero, y concretamente paso la dirección, que es en la calle Uruguay número 5. Yo, que personalmente he estado en el servicio y conozco a los profesionales, por ejemplo Domingo, que es el trabajador social, es una persona espectacular, y como saben, el tema de la drogodependencia depende muy mucho de la capacidad del ciudadano de querer salir de donde está, que ya les digo yo que es muy difícil. Entonces, si estamos de acuerdo con la propuesta, lo estudiaremos precisamente, como te decía, por ver si podemos recibir financiación, porque, por ejemplo, tener en plantilla municipal un médico, pues ya sabes lo que supone, ¿no? La parte social, pues la podemos tener cubierta con los trabajadores que tenemos, y la parte psicológica, tenemos también el servicio de atención psicológica un poquito más genérico, pero es cuestión de especializar también a los profesionales que existen ya en el ayuntamiento. Por nuestra parte, seguiremos trabajando el tema de la prevención, como bien decía, ya lo hacemos en los coles con en este caso los talleres de hábitos de vida saludable, más aquellas pequeñas subvenciones que vamos recibiendo, en el cual también implementamos actividades como es la que recibimos de 4.000 euros, en este caso del Cabildo, concretamente creo recordar que de la partida de Juventud y Educación, donde implantamos el proyecto con, en este caso, con la Asociación de Proyecto Hombre, pues el tema de la prevención en violencia, y sobre todo el objetivo en este caso va dirigido no solo a los jóvenes, sino también a la parte de los técnicos municipales y monitores deportivos, etcétera, que un poco trabajen con, sobre todo con los más jóvenes, porque vamos a ser claros y desgraciadamente el consumo de droga es raro el que no vea alrededor de alguien que lo consuma, cosa que no queremos, que le damos el mensaje de que eso no es vida ni es el futuro que deberían buscar, que sabemos lo que afecta a la economía familiar y que de ahí deben salir porque no es lo que todo el mundo quiere, pero que es un trabajo difícil, constante y se necesita mucho apoyo. Por eso apoyamos la moción que en este caso presenta el Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, yo, si no hay inconveniente, para ser institucional, ¿sí? ¿Algo más, alguna intervención más para que cierre el compañero Michael? ¿Cierra?
Sí, agradecido al resto de fuerzas políticas que conforman el Pleno por el apoyo a la iniciativa y bueno, ojalá que pues bueno, esta propuesta pues en el largo plazo pues se llegue a implantar en nuestro municipio. Yo creo que sería una apuesta decidida por evitar el frenar en definitiva las repercusiones que causa el consumo de estas sustancias en la población. Bueno, y aprovechar y felicitar a todos aquellos que han dado un paso y una valentía para dirigirse a estos centros y bueno, y asumir y tener otro tipo de vida, ¿no? Y encontrarse por sí mismo, porque la verdad que el tema de la droga, que todos conocemos a alguien relacionado con ella, cuando está de lleno, pues la verdad que es muy difícil salir si no tienes un apoyo alrededor y sobre todo si esa persona no toca fondo y después para hacerse ver que bueno, que necesita salir de esa situación. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Seguimos. Propuesta para incluir en el orden del día la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Doña Tania. Bueno, como cada año nos sumamos en este caso a la declaración institucional que se conmemora con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en este caso de la FEM, y procedo a la lectura. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el ánimo de poner el foco en la violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo, en el 99 decidió declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se nos insta a todas y a todos a la tarea de concienciación y sensibilización. Los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencia. Más de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde que hay registro en 2003, asesinadas por ser mujeres. Debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra las mujeres y señaladas en el citado convenio. Son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna. Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los derechos humanos. Tenemos delante una realidad innegable que nos interpela a todos y a todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan. Debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas. La legislación española ha tenido importantes avances normativos, llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos estados, siendo España el primero en acordar en el año 2017 un pacto de Estado contra la violencia de género. Es tiempo de que la sociedad tome conciencia e interiorice que, como ha dicho la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas. Observamos con preocupación el aumento en nuestro país del número de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial. De igual manera, el incremento de menores en situación de vulnerabilidad, ya que la violencia que sufren las madres se extiende a ellos. Alertamos del aumento de la violencia vicaria, 47 menores desde el año 2013, y mostramos nuestra preocupación por el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. Aunque parezca obvio, quizá no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres. Por todo ello, los que estamos presentes hoy aquí, todos los gobiernos locales, uno, invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y apoyamos todas las voces que trabajan por un futuro libre de violencia. Dos, ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como el especial papel que juegan los ayuntamientos. Debemos seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía, del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista. Instamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres. Debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas. Demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda y protección de las víctimas, sus hijos e hijas. Debemos impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado. Los ayuntamientos somos la mayoría de las voces
disculpen, la mayoría de las veces el primer recurso y en ocasiones el único del que disponen las mujeres en búsqueda de reparo y denuncia de la violencia que sufren. Y por último, creemos que es de suma importancia dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integrada a las víctimas. Bueno, les invitamos a que se sumen a la declaración. Como saben, el Ayuntamiento de Mogán dispone de un servicio de atención a las víctimas y menores de violencia de género, que también trabaja la prevención, que cuenta con una psicóloga, una educadora social, una trabajadora social y una abogada, que nos pueden contactar en este caso en servicios sociales. Lo que digo todos los años, seguimos discutiendo con el Cabildo la necesidad de los convenios plurianuales con los ayuntamientos para que los servicios no se paren a 31 de diciembre. Nosotros, afortunadamente, tenemos el personal prácticamente propio y hasta que llega la subvención intentamos asumir esa persona que siempre se nos va cuando acaba, en este caso, la subvención, porque vence a 31 de diciembre. Y en esa pelea estamos. Parece que vamos a seguir sin respuesta, desgraciadamente, este año, y es lo más que debemos pelear. Y además, como ya pueden ver, ya nos hemos sumado a la campaña de violencia este año, que pueden ver los carteles colgados y en algunas rotondas del municipio, e invitarles también a la participación en los eventos que se van a desarrollar el próximo 23, 24 y 25, que saldrá la publicidad en este caso la semana que viene con los distintos eventos, invitarles a que se unan a nosotros y se sumen a los mismos. Volvemos también en este caso a la manifestación que se realiza en Las Palmas, que el Ayuntamiento de Mogán dispondrá de transporte gratuito para quien se quiera sumar a ese día y sobre todo pues que tengan en cuenta que estamos aquí y que no toleren determinadas situaciones que no tenemos que tolerar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Arte. Sí, desde el PSOE de Mogán nos sumamos íntegramente a la declaración que se trae hoy a pleno, a esta moción que ha sido aprobada desde la FEMP y en la cual creemos firmemente y consideramos que tiene que ser un día a día. Queremos lanzar también, o quiero como portavoz del PSOE de Mogán, lanzar un mensaje. Yo creo que aprovechando lo que es el debate en este asunto, para pedir que se evite lo que es el enfrentamiento, la utilización de las violencias para ocasionar enfrentamientos. Sé que esta crispación, esta utilización flagrante de los sentimientos de las personas se hace más bien a través de la política nacional, pero ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo en este foro? Porque aquellos que defendemos el derecho de todas las mujeres a, como decía la compañera Tania, no tener que ser guerreras, no tener que reivindicar, sino simplemente el derecho a ser iguales, aun siendo hombres, seamos mujeres, seamos lo que seamos, nos duele cuando se nos cuestiona que no sintamos la muerte de la niña que hemos visto recientemente a manos de su madre. Las violencias no están para enfrentar, las violencias están para erradicarlas. Y si a las mujeres hay que darle un impulso y si a las mujeres hay que cubrirlas con este tipo de normativas es porque históricamente han sido desiguales ante la ley. Históricamente en las culturas han sido desiguales para con el hombre. Pero eso no implica que haya que iniciar una batalla, una guerra entre sexos, entre hombres, mujeres, todos los tipos de identidades sexuales que tenemos en nuestra cultura y en nuestra fantástica diversidad. Por lo ello, ratificar ese mensaje de que la violencia nunca puede ser arma arrojadiza en la política. Exacto. ¿Algo más? Sí, evidentemente nos sumamos y yo creo que el camino está en la unidad, sin fisuras, que debe comenzar por todas las fuerzas políticas en todas las administraciones. Por todo ello también vamos a apoyar, por supuesto, esta declaración. Sí, y yo para, a mí si me lo permite, hacer una mención, yo sé que no podemos excluir porque están las mujeres de Afganistán, que después de nuevamente salir de allí las tropas de Estados Unidos y los aliados, pues bueno, el país está como está y las mujeres son las que están sufriendo, porque estamos hablando siempre de la guerra, del machismo, de la violencia de género. Me gustaría recordarlas a ellas, a las mujeres, bueno, a todas las mujeres del país, del mundo, pero en especial aquellas, las mujeres de Irán, que se están sublevando precisamente porque les imponen llevar velo. Entonces, incluso una ha sido, bueno, a manos de la policía, ha sido asesinada, ¿no? Entonces, bueno, una mención especial a todas, pero sobre todo a aquellas mujeres que se están levantando
precisamente, que están muriendo para defender una causa justa, como es la imposición, la no imposición de un velo por su propia cultura. Entonces, bueno, a ellas también pues un apoyo especial y a todas en general. ¿Algo más, Tania? ¿Será? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Vale. Esta la hacemos institucional también, ¿verdad? Sí. Venga, va. Seguimos. Dar cuenta de los decretos dictados desde el 4 de octubre del 2022 al 31 de octubre del 2022, número 4697/2022 al 5152. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local del 27 del 9 de 2022, 5 del 10, 11 del de octubre y 18 del 10. Creo que no hay ruego, no sé si quieren, no, perdona, preguntas no hay, ruego, nada. Vale, hay un asunto de urgencia que el compañero Ernesto les informó, ¿verdad? Vale, entonces vamos a proceder al asunto de urgencia. Le contesta y después justifica la urgencia al compañero Ernesto. Leo la propuesta. Primero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico de 2021 en los términos que constan en el expediente. Segundo, rendir la cuenta general del ejercicio 2021 debidamente aprobada a la Audiencia de Cuentas, en los términos que se establecen en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vamos a pasar la palabra al compañero Ernesto para que justifique la urgencia. Bueno, la urgencia viene motivada por el plazo de... Si bien este asunto no venía... en el orden del día, es cierto, no es menos cierto que ya se celebró la comisión informativa en su momento y que una vez pasado el periodo de exposición, este finalizó hace pocos días y no hubo tiempo material de incluirlo en el orden del día de manera ordinaria, pues estimamos que tiene que venir por urgencia porque hay que cumplir unos plazos de presentación en instituciones superiores como la Audiencia de Cuentas o de cara al Fondo Canario de Financiación Municipal, y es por ello que, teniendo en cuenta que ya vino a las comisiones y que ha pasado el periodo de alegaciones, sin alegaciones al respecto, que podía venir a este pleno de manera urgente. Muy bien, don Artemi. En relación a la urgencia, el compañero, el concejal de Hacienda, tuvo la deferencia de hacer una llamada a este portavoz. No comprendemos cuál es la urgencia, por lo tanto, no nos opondremos a la misma. Don Michael. Sí, por el mismo motivo también vamos a apoyar esta canción. Vamos a someter a votación la urgencia. ¿Votos a favor? Muy bien. Disculpa. ¿Y don Artemi? Sí, en relación al asunto, lo que se trae es la cuenta general, que es un paso de los que tiene que realizarse dentro de las etapas del presupuesto municipal. Básicamente es la liquidación que ya se aprobó en este salón plenario, convertirlo y trasladarlo a los órganos superiores para su fiscalización y su informe, y así poder tener ya la liberación total de los fondos del Estado que se realiza a final de año. Por lo tanto, más allá de lo que pueda ser el expediente en sí, nosotros simplemente hemos analizado y consideramos que con los informes técnicos preceptivos favorables se han hecho esa traslación de datos correctamente. Lo único, aprovechando que justamente lo que se pretende dar cuenta es del presupuesto del año 2021 y aprovechando también un poco el debate de presupuesto en el que el Grupo de Gobierno tuvo el último turno de intervención para hacer una serie de matizaciones a las intervenciones de la oposición, simplemente decir eso, que desde la oposición, en este caso desde mi partido político, pues estamos para hacer una posición constructiva al Grupo de Gobierno, una posición en la que estamos obligados a decir cuáles son las cosas malas de este presupuesto. No se nos caen los anillos por decir las cosas buenas también, pero si nos centramos en el que fue el hilo principal del discurso en el debate del presupuesto del año 2023, que son las inversiones. Yo creo que en este expediente de la cuenta general aparecen cuáles fueron las inversiones del año 2021. O sea, el presupuesto inicial de inversiones del año 2021 fueron 4,6 millones. Vale que en el 2022 se incluyeron 17 millones que estaban infladas por las expropiaciones que hubieron que incluir, que se iban a pagar a través de préstamos bancarios.
pero es que en este año 2023 se presupuestan 1,5 y si quitamos los 1,1 de la intervención en el horno, son en torno a 400.000. Presupuesto inicial del año 2021, 4,6 millones de euros en inversiones. Presupuesto inicial del año 2023, vamos a dejarla en 400.000 euros. Yo creo que hay motivo de crítica y es por lo que hacíamos ahínco en el debate, en la intervención de la aprobación del presupuesto. Más allá de eso, simplemente como matización, reitero que apoyaremos la aprobación de esta cuota general. Muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Nada, pues eso, es un documento, la cuenta general es un documento más bien técnico, lo que es el contenido del documento ya se debatió y se aprobó en la liquidación del presupuesto que forma parte de esta cuenta general. En definitiva, pues un poco más que añadir, tranquilizar a los vecinos de cara a la incertidumbre que transmite el Partido Socialista con respecto a las inversiones. Recientemente traíamos a este pleno la aprobación del procedimiento de control para una subvención de fondos europeos, 7 millones de euros que gestionaba directamente nuestra alcaldesa y que revertirán en inversiones en el municipio de Mogán, que siempre no tiene por qué ser todas las inversiones del presupuesto de remanente, son una de las cosas que nos hemos destacado durante estos años es las inversiones con dineros extraordinarios, fondos extraordinarios que se han ido consiguiendo, luchando por parte de nuestra alcaldesa en otras administraciones, y en esa línea vamos a seguir. Muchas gracias. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Bueno, pues con este punto ya finalizamos este pleno cargadito, que ha venido cargadito. Muchísimas gracias a todos y nada, buenos días. Se levanta la sesión.